To start. So thank you again, Alexander Kalinin, the head of CERT GIB, or GIB, it's okay. Yes, so, yes. Okay, I am going to skip your short bio. Everybody can find it on the website because to avoid losing time. So, Alexander Kalinin, head of CERT GIB from Russia. He will talk about ransomware and covert 2020-2021. You can start whenever you want. And then at the end of your talk, I'm going to tell you if there are any questions on the Q&A box, okay? Thank you. Nice, thanks. Okay, good afternoon, colleagues. It's actually the evening in Moscow right now. My name is Alexander Kalinin, and I'm head of our CERT in Group IB company. Thank you for your time again, because sometimes such themes are not so interesting, are pretty technical, but this theme is interesting for me especially. I think a couple of words is usually about the company, because not everybody knows about Group IB. Group IB has been the cybersecurity company for 18 years right now. We started in Moscow, Russia, where I'm sitting right now, but now our headquarters is in Singapore, and we opened another office in Amsterdam with our experts there. We have a large pool of services and products, from brand protection, computer forensics with threat hunting, to technical protection of online portals such as banks, and a complex of protected customer networks from malicious files and targeted attacks with our own intelligence system. All this allows us to do our researches like this one. And about my team, we help our clients with information security incident response management, provide recommendations, have all the necessary support lines, tiers, and specialists for this inside the CERT team, from analysts and reverse engineers to team leads and SOC architects. I think it's pretty common for all these teams who is online now. And about the research, our report provides information on the tactics, tools, and infrastructure of the various groups. The report's goal is to minimize the risk of the groups committing further illegal acts, suppress any such activity in a timely manner, and raise awareness among listeners. The report also contains indicators of compromise that organizations and specialists can use to check their networks for compromise, as well as recommendations on how to protect against future attacks. As you may already know, one thing most cybersecurity experts agree on is that the cyber ransomware continues to be public enemy number one. It is no longer surprising that ransomware attacks are becoming more sophisticated and the protectors more successful with every passing years. More and more players join this game, disrupting more and more businesses all around the world. We see this in every our place of working, in every country, every city. More and more, like ransomware itself, as well as attackers, TTPs became increasingly complex, making detection and analysis really tough. On different stages, traditionally vulnerable institutions like universities, hospitals also became popular targets. Here are just some of them which were hit in the nearest period of time. Like another terrifying prospect that emerged in 2020 was that ransomware attacks could potentially cost lives. Dusseldorf paramedics were unable to admit a 78-year-old patient to a nearby hospital because it was under a ransomware attack. They were forced to travel 20 miles to the next nearest medical facility, and the delay in treatment caused to the patient death. There are indications that more ransomware groups will soon change tactics dramatically, from ransomware deployment to data exfiltration and extortion. The Maze group, like Attack Xerix and LG, stealing and publishing over 60 gigabytes of data after the companies refused to pay. Egregor continued to extort victims by posting exfiltrated data online. Most attacks on enterprises are human operated. So it is
vital that defenders understand the tactics, and procedures used by the threat actors so that they can stop attacks in different stages of the attack life cycle. Key findings of this report, the ransomware operators are less concerned about the industry and more focused on scope and scale. That is why threat actors prefer to go after large enterprises networks. They hope to secure the greatest possible ransom. Profitable targets encourage the threat actors to bring ransom demands to new heights. If in 2019 the average ransom was about $80,000, the average in 2020 was some $160,000. But we may see the norm shift towards the million soon enough. Corporate environments usually run not only Windows system, but also Linux, which has led to some threat actors adding corresponding versions to their arsenals. Ransomware as a service programs has have become increasingly prevalent on the ground for underground forums. Long-standing e-crime actors who use commodity malware such as Trickbot, Quackbot, and Drydex help many ransomware operators obtain initial access to target networks. And the state-sponsored threat actors also began showing interest in big game hunting. We call this all ransomware groups, like and such groups as Lazarus and APT27 started to use ransomware during financially motivated operations. Here you can see the some of these digits, like average ransom, most active groups, and their tools. And this is some more details about ransomware, which ransomware use different bots in. All of them are described in our report. This is like primary vectors of compromise and sources in attacks. Most of them, it was by ransomware as a service, and the most primary vector of compromise, it is external remote service. And next one, it is phishing, which previously was more popular than right now, but it is still a third of all attacks. I think all of you know the MITRE attack, and here a part of this in terms of ransomware. MITRE attack have 14 lines of on this map, but for ransomware we have 12 among them, so it's a bit less than the whole MITRE attack. Here, if you see more bright red square, then this technique was used more frequently. The heat map is very huge and has many tactics and techniques. So we will talk now just about some most interesting PTs because we have only 20 minutes for this. The full version of it is in our report by the link in the end of the presentation and QR codes, and it is in our blog actually. Let's start from initial access. Publicly accessible RDP servers are still the most common targets for many ransomware operators, from Dharma to Revel. With the COVID-19 pandemic requiring many people to work from home, the number of such servers grew exponentially, and many successful intrusions started from password guessing and the credential stuffing with such remote servers. In many cases, ransomware was deployed after an RDP connection was made to a compromised server, followed by lateral movement to one of the domain controllers. RDP servers are not the only external remote services targeted by ransomware attackers with brute force attacks. Such attacks were also initiated against VPN
appliances lacking multi-factor authentication. To deliver malware to the target host, operators use phishing emails. In many cases, the threat actors employed the so-called threat hijacking techniques, which makes emails look as they were sent by a trusted party. The threat actors use phishing links to online services like Dropbox, Google Drive, and weaponized attachments in various formats, from common documents and spreadsheets to zipped executables and scripts. The hackers use Emotet, Freebot, Quackbot, Beer, Bazaar, and other malware in their campaigns. Some adversaries were more creative. It is like in books usually, but it's something new, I think, with USB devices. And a good example of creativity was a bad USB attack conducted by Fin7 or Carbonac in March of 2020. The group mailed fake letters from Best Buy containing weaponized USB devices and a $50 gift card. The letter said the recipient could spend their card on any goods from a list stored on the device. Plug in the USB device into a computer, execute the PowerShell command, and led to a Griffon backdoor being downloaded and run. Fin7 joined the big game in 2020 and started from their collaboration with Ravel operators and moving to their own ransomware as a service program, which is called DarkSide. Next technique is execution. As many adversaries often used malicious email attachment during the initial access stage, many different interpreters were also widely used, including PowerShell, Windows Command Shell, Visual Basic, and JavaScript, JScript. PowerShell was still widely abused by many threat actors at various points of the cyber kill chain. Drydex operators, for example, use it to download the initial payload from a compromised website. PowerShell was also used by many ransomware samples to remove volume shadow copies from infected hosts. Windows Command Shell was extremely popular as well, especially during the initial access stage. Persistence, third technique, the most popular techniques used by the attackers, three of them, T1547, register run keys, startup folder was still one of the most common persistence mechanism observed in 2020. Another common techniques was abusing features of bin logon, which was used by bazaar loader operators. T2053, it is creating a scheduled task, was the most common persistence mechanism observed during group ID incident response engagements and cyber threat research. Its popularity could be attributed to a wide variety of commodity malware used by many ransomware operators to gain an initial foothold. And I think T1078, the final persistence technique observed by group ID experts was to abuse valid accounts. As many intrusions started from unauthorized RDP access or exploiting the public-facing applications, threat actors obtained credentials with varying levels of privileges during the initial access. Attackers used these credentials, or those collected during the credentials access stage, to obtain redundant access to the compromised infrastructure. Let's jump to fifth defense evasion. We witnessed cases of threat actors abusing background intelligent transfer services, BITS, and to download malicious code silently and bypass defenses. EGregor ransomware affiliates used scripts with the following content to download and run ransomware payloads. Most threat actors disabled or modified security tools during the post-exploitation phase. Many DARPA ransomware affiliates use PC Hunter and Process Hacker to identify and terminate security software.
Also, masquerading technique is very popular in recent attacks. The experts also observed that malware or other tools used for post-exploitations were named after common Windows system executables. For example, some egregor affiliates renamed the R clone executable to svhost.exe and put it in the C Windows folder. Sixth, it's credential access. Many ransomware operators gained their initial foothold via RDP. To obtain valid credentials, threat actors used password guessing, password spraying, and credential stuffing. Based on our engagements, the most popular tools to brute force attacks were NL Brute and Hydra. In some cases, NL Brute was also used to check whether the accounts obtained were valid enterprise-wide. Web browsers are a common password store, so many threat actors develop the ability to extract credentials from them. The old Gremlin group, for instance, used a tool called Web Browser Pass View to extract passwords from such stores from all browsers, I think, in this world. Among all, credential dumping remains the most common technique used by ransomware operators to obtain valid privileged credentials and move laterally. Attackers usually use prots dump to dump local security authority subsystem service LSAS in process memory. Mimikatz allowed adversaries to use various credential dumping sub-techniques, including LSAS memory, security account manager, LSA secrets, and cached domain credentials. In some cases, attackers extracted the SAM from Windows registry. So as you see, they used all methods to steal your login password and so on and credentials. Seven, it is discovery, and eight, it's lateral movement. It's not so far from each other, so discovery. And as a ransomware operator is focused on attacking corporate networks, adversaries commonly collected information about Active Directory, including users, groups, computers, and domain trust relationships. One of the most common tools for collecting the aforementioned information was Etfind. Another common tools for Active Directory reconnaissance was Bloodhound or Sharphound, which also allowed attackers to collect and analyze information about users, groups, and domain trusts. And about lateral movement, of course, it's Eternal Blue from 2017 was the most common vulnerability used for lateral movement. In addition, some threat actors involved in ransomware attacks exploited for the zero logon. It's pretty fresh from last year, vulnerability to establish a vulnerable net logon session and gain domain administrator privileges, thereby enabling lateral movement. Exfiltration. Before performing exfiltration, many ransomware operators used common achieving utilities such as WinRAR or 7-zip to compress data. Some adversaries, like Maze, split such archives into multiple parts so that the data could be exfiltrated without any triggering security controls. Ransomware operators did not blindly collect data. They knew what they were doing. CLOP ransomware affiliates searched for workstations that were used by top manager only, so that the most sensitive data could be collected for further extortion. Exfiltrated data was usually posted publicly on a so-called data leak site. Here is the example of such site belonging to Doppelpayment ransomware operators, but we know many of them from many groups. Most of them are available from Tor, by the way. Some protectors set up auctions before publishing exfiltrated data to the DLS data leak sites.
A good example is a Ravel group, which has a special auction page on its DLS. It's on the second screen on the bottom right part of the screen. And some operators are known to exfiltrate data, but they do not run a DLC. They don't want to do this. They instead show the proof of exfiltration to the victim personally, or collaborate with other threat actors, like a service. Impact. The main goal for ransomware operators was to encrypt data for impact. Many ransomware families were distributed through ransomware as a service programs. And since each program has multiple affiliates, they may be shifts in TTPs used by threat actors. Before actually deploying ransomware, operator did their best to find and remove any available backups so that it would be impossible for the victim to recover encrypted data. Ransomware developers usually used strong encryption algorithm to make it impossible to decrypt files without the keys. Encryption algorithm used by the most active ransomware families that group IB observed are shown on the provided screenshot. Typically, two factors forced victims to pay ransomware operators. The first was that the companies had no backups to recover encrypted critical data. The second was the sensitive data was exfiltrated and could be published online. Although there were many public ransomware as a service programs, some groups did not use ransomware as part of their disruptive attacks. Instead, they used built-in tools designed for full disk encryption, such as BitLocker for Windows or open source tools like DiskCryptor. Legal, sometimes free, easy for use for them. It's like a tips for threat detection and hunting, but based on our observations of the ransomware threat landscape, we compiled the such list in our report. Here are just some of them. You can download and use it actually in your organization, your SOCs. Probably it will be useful for companies which you protect. If you want to know how to prevent fatal infection, focus on the detection tips or get the complete guide to the latest tactics, techniques, and procedures of ransomware operators based on MITRE ATT&CK metrics, you can request our uncovered report by the QR code on the next final slide of my presentation. That's all from my side. Thank you very much. Very interesting, as usual. And I would like to see if someone wants to ask something. It's pretty complicated, Tim, and we, in every period of time, have at least two, I think, clients with a pretty big ransom from such attacks. Last one was about 150 Bitcoins, and it's a big ransom. Yes, I think that maybe the organizations, we should prepare our own organizations as well to face a possible ransomware attack, because I think that we have to work with our partners, because many organizations don't have a good risk analysis, so they don't know exactly where the vulnerabilities are within the organization, and these reports are very very useful as well as a tool for helping decision makers. It is. I think it really helps. Yes, and we have anonymous. I would like to know who is asking, because anonymous, someone is espectador anónimo. I would like to know who is this. Person, and the question is, can you please share the URL for the report? Yes, you can. Okay, of course, it is hidden from the QR code, but I have
the link. You can here it is. Write it on the web. Okay. Yeah, this one. Threat research ransomware 2021. For the great something say Jorge Utrera says that great presentation and information, Alexander, thanks. And Estefania Yanez, she's asking the heat Mitre matrix is where we need to focus to detect ransomware in general speaking. That is a question, how to use the heat Mitre matrix to detect ransomware. How to use it? Yes, you can. You okay? I'll try to open the biggest part of this map. But when you download the report, it will be like on the two pages in the book. It's pretty big. You have to understand the main goals for your company, for your infrastructure in this map. These colors are mostly like for us, for researchers, to understand what is the most popular. But it's not about the like importance here, because even if you have at least one of this list, you're still vulnerable for their attack, and it will be a big and bad incident inside your infrastructure. So you have to check all these, unfortunately, all of these techniques and update all of your instruments and to be sure that actually most of this is about cyber hygiene, but some of them is about new threats, new attacks. It is, this report still pretty big, but it is necessary to read this to understand all your weak chains in your infrastructure. Please do use the question and answer box to ask questions, because the chat box is for chatting. And after this talk, please, Alexander, would you mind write on the chat box the link to your yeah, sure. And we have another question, and where we can find the YARA rules for a ransomware review. If you know some certain link or something, would you please write it down on the chat box, because we have to go on with the following talk. Okay. In this report, it's not about YARA rules. It's mostly about hunting, because it depends on ransom. It will depend on your actual ransom. When you will not know about the type or at least cyber group, you will find all necessary YARA rules, sometimes on our website, sometimes on others. It will depend on the ransom. Alexander, would you please read the question that you have on the chat box? Because we have to go on with the talks, otherwise we will be late. So chat. Sure. You have another in the chat box, not in the Q&A, in the chat box. Okay. Yeah, I see. So we are going to go on with the following talk and speaker. Please, we are going to listen to Alexander will turn his video off and his as well as his. Alex, can you turn off your video on your microphone, please? Thank you. Now we are going to listen to Camilo Fernandez. Camilo Fernandez is the CTO of DSOC Cert team of Guatemala. Hi, Graciela. Hi. We did have a switch, remember? So it's Luis first, and then. Yeah. I'm sorry. No, that was a change. I have an old agenda here. Mm-hmm. I'm sorry, yes.
Now we are going to listen to Luis Cordon. He is the general regional manager of cyber security of Devil Sock CERT from Guatemala. And the title is From Forensics to Live Action in a Blink, How I Spied on the Attacker's Remote Connection. I'm sorry for my mistake. Thank you, Jorge. You were very aware of what was going on. Okay, Luis, are you there? Yes, here I am. Hi, Luis. How are you? So you can start whenever you want. I'm going to tell you when we are 5 minutes left to finish. Great. So I'm going to turn off my video and my microphone as well to let Great. You. Thank you, Graciela. No, you're welcome. Okay. If you're wondering, that's a Deadpool statue I have on my back. So, we're going to talk about how I was conducting a forensic analysis and it turned into a live action hunt of the attacker. We didn't engage with them, but we spied on the remote desktop connection they had. So it was great for our investigation, because it gave us a lot of information on how they were doing the fraud. So yes, this is the title, and okay, let's start. Okay, so first of all, who the hell is this guy? Like Graciela said, I'm Luis Cordon. I'm the cybersecurity manager for Devil Group. I'm also in charge of the Purple Team. I am also a pen tester. I've been doing pen testing for the past maybe 10, 12 years. So I have pretty much been doing that for a while. And also I've been helping out on the forensic side and also helping out the blue team to conduct some incident response. I'm also a funny guy. I will be giving some jokes this talk, and I also like to do home brewing. So if anyone wants to join me for a beer, you're more than welcome, and we'll try some beers. Okay, so that's pretty much all about me. So some objectives of this talk. The idea of this talk is to help some of the participants or everyone to use some common tools we have at hand to conduct some forensics. Basic tools that the system already has. Those have been really useful to me because they are right there and they allow you to find information and find some evidence really fast without the need to do some complex stuff to get all the information you need. I'm gonna show you how some red team skills can help on an investigation. That's the case with this analysis I was conducting. Everything started like a pretty normal forensics, and it turned out to be something more interesting, and some of the red team skills I had were the ones that gave me the ability to spy on the attacker. So that's another objective. So probably it's the most important one. And show how the whole process of hooking up to the remote desktop connection was done. And well, tell a really nice story about this case. It's funny because I had the pressure on me from the office, and I had to work really fast. I had also my wife like, hey, come back to the country as fast as you can. So that was a lot of motivation to do this as fast as possible. You know, sometimes wives make you nervous and make you work better. So yeah.
Okay, what's the context? The context of this incident. Okay, somehow someone was giving free services in this company. This was a telco, telecom company. So someone was like configuring services for persons out there for a cheaper price or for free. It's funny because Camilo is giving the next talk and he will talk a little bit about this kind of incidents we have seen and we have been able to assess our clients on that. So yeah, that's what happened. Also, no one knew how the adversary got in and nor how he was doing that, because it was interesting that these systems for the configuration of the services are really specific. And the amount of people inside the company that were able to do all these configurations were like a handful of persons. So it was like interesting to see how these guys had the knowledge. And that's why we were conducting the forensic, because we wanted to see which one of these handful of persons was the one doing the fraud. And it turned out it wasn't someone really inside, but it was someone from the outside. And what was our job? The typical forensics objective of finding how, who, when, and where. So that's pretty much the context. Okay, so some tools are used for this exercise. Well, the most common ones are the ones on the left. We used NetStat to see some listening ports to see what kind of connections were to the computers we were analyzing. We used TaskList. This was everything on Windows environment. So we used TaskList to see the process number and relate the process numbers to a specific connection. Also, some sysinternal tools like TCP View were really helpful because it's like combining NetStat and TaskList on the same window or program. So it was really great to use it. And we were also doing some Wireshark. Why Wireshark? Because we found some interesting communication to the outside world and we tried to see what was going on in that communication. And on the other hand, for the red team part, we used a little Metasploit and Mimikatz to be able to extract some passwords from the compromised computers. And also the Metasploit part was to be able to prove to the remote desktop session. And we also used a little IllSpy to do some reversing on the malware we found out or the rat program we found. So like I said, these are the tools I used for this forensics, and I advise you to have them top of your mind for any kind of incident response. They are really, really, really useful. Okay, so what happened here? Well, first of all, we started looking at some systems that were compromised, or at least from where we had connections to this special system. So we started looking to all the NetStats and the task list, and we found out an interesting connection to this IP. This IP was an IP from a BPS in France. So it looked interesting from the beginning, because normally if you have any kind of service running in your servers, most of the time they don't go to a BPS, and we asked our client if they had any kind of service with some company in France, and we were like, no, we have no business with companies in France. So it was interesting. And the other interesting thing was that all the computers that were used to create or to give free services had this connection going. So we're like, okay, this is like the starting point for our whole investigation. We also
found out that the process that established this connection was a SVC host access. So that's weird. Normally, that process is not intended to do this kind of connections to a random server on the internet. So that was like a little hint there to go and analyze that specific process. Like, this is the whole story, guys. We will get to the red team part soon, but I want to give you a whole context. So that was interesting. And as you can see, it was a normal forensics analysis on a live system, nothing fancy, nothing out of this world. But the thing here is we were using all the standard tools to do this preliminary analysis. Okay, we used some TCP view just to double check on this behavior. And definitely there were some processes connecting to this IP outside the company. So that was weird. And we had also this TCP view to run constantly so we could monitor these two processes that you see here. And my laser pointer. Yeah, two processes. So to see if anything else pops up and is related to these IP addresses. So after that, we went to look for the file location of this interesting file. And as you can see, it was somewhere not common for this process to be, or this exe to be. Normally we can find this exe in the system32 folder, but this time it was on a Cisco system VPN client folder. And the funny thing is that the folder was hidden as well. So it gives you all the hints like, okay, definitely there's something weird with this file. And after that, we copied the file from the system and we did a little reverting. And we also sent it to VirusTotal. And of course, it was malware, right? It was a rat. So we're like, okay, we found the entry point. So what do we do next? We cannot find who the person that did this is. And we need to do some more digging. So we analyzed a little bit about this rat, and as you can see, it was developed using C#. So that was interesting as well, and we were able to see all the functions this rat had, and there was everything we need to do some malicious stuff or activity, right? It had functions to download and execute files. It was able to rename registry keys. It was able to do key logging. So it makes a lot of sense now because these guys were logging into the system, this provisioning system, using real users with real accounts. So we're like, okay, how did they do that? So this makes a lot of sense for our investigation. The other interesting thing is that if there's a program running, we could try to analyze what data is coming and going to the C2. On this specific scenario, these guys were using some symmetric ciphering for the communication. So everything was encrypted on the communication. But the cool thing is that the key was here, so we could have used the key to decrypt the whole communication. So like I said, it was interesting. Also, we found some exclusions there that it's important always to check the anti-malware software for any kind of exception. So in this case, there was a big exception. So that was another great red flag for us. And here's where everything got interesting. In every system we analyzed, the administrator user had a new password that was darknet zero. And that's not so common when
most adversaries compromise the infrastructure because normally they do not mess with the administrator account. They create new administrator accounts. So that was interesting. And to be able to see how far inside the company these guys were, we used Metasploit to do a little PSEXEC command. And we found out that a lot of systems were compromised. It wasn't just the network where we were checking, but it was like five other networks. So this was like a real mess. And we were like, okay, we have to find more on how these guys work. So after that, we set up the trap, for these guys. So this is the whole scenario, right? Or this is what we came up with. So there was an adversary C2 that was the internet, the client's network, the compromised computers, and they were doing some RDP port forwarding to other compromised computers. So they were like pivoting inside the network. So that was really cool, really interesting. So we hooked up a Wireshark on this compromised computer, and we set up a Metasploit shell on this other compromised computer. So if any traffic was sent from this computer and we could see it in Wireshark, we would be like, okay, these guys are back. And after that, they would connect to one of the compromised PCs, and we try to leave only one computer compromised. So we hooked the Metasploit there, and we migrated our processes to the session of the administrator account. And with BNC, we were able to check on everything they were doing on the RDP session. So pretty much that was the whole idea. So we set up this trap. And after that, we sat and we had some popcorn and wait. The interesting thing here was that most of the time they would connect between 9 p.m. and midnight. So we sat and started checking on the Wireshark. And after a while, Wireshark went crazy. There was a lot of traffic going on from this external IP address. And of course, all the traffic was encrypted. So after we saw this on the Wireshark, we started the remote spying connection with VNC on the computer. So we migrated our process to another process. In this case, we migrated to the link process on this specific user that was compromised. And we started the screen spying process from Metasploit. And that's how we were able to hook to the remote connection they had on this machine and see what was happening. And to our surprise, these guys were really, really capable of doing all these configurations. And the interesting thing is that they knew exactly how this company did everything on their side, like the naming and the way they had to configure all the services. So that was great for the investigation because we went from having a handful of people knowing how to do this kind of configuration. But after looking at the way these guys were working, that amount of people went down to about 5 persons. So the investigation went better now because we have more evidence that pointed to some specific persons. And Luis, yes. Estamos a 3 minutos para las preguntas. Sí, para ir terminando. Okay. Por ahora okay. No hay preguntas, igual. Okay, this was supposed to be a video. Okay, so yes, I have no idea why the video doesn't play back. Give me a sec.
Okay, there you go. So, that's a video, but it doesn't work. Okay, so with the remote connection here and the VNC client running on this specific session, we were able to see exactly what these guys were doing and what other systems they were using. So that was a big win for us in the investigation. And that's how I used some of my red team skills to get more evidence and information on this adversary and the way they were doing their fraud. So that's pretty much the whole thing for 30 minutes. Well, I have to give you a little brief on what happened and some final thoughts. Red team skills and blue team skills combined are great for this kind of investigations and this kind of hunts. Use all the available tools you have, open source and commercial. I focus a lot on open source tools or system tools because they allow you to work really fast. And something important is understand your adversary all the time to know where to look and how to look for the evidence. Being creative is great here, and also eat your vegetables. They help your brain, so that's good for you. And that's about it. Thank you. Thank you very much, Luis. Very interesting. All the investigation and the tools. And we have a question. What would be the advice to management, not techy people, but to countermeasure this attack? My name is Edward. Okay, well, I would improve my anti-malware solution because this was a rack that was had an exception and everything on an average anti-malware solution. So I would improve my anti-malware solution and be more restrictive on how you could create exceptions. Also, I would improve the way my IT team is being monitored and the way I give some restrictions to them. And another great advice is to see how your outside communication is being handled on your firewalls. Do not block only incoming traffic, also block outcome traffic, because that's how these guys were able to connect to their C2. I hope that answered your question. I think so. Any other question? No. We don't have any other question. So now we have 10 minutes to, we are going to have a 10 minute break, and we are going to start again at 6:05 PM with the next talk, okay? Thank you, Luis Fernando, and see you in 10 minutes sharp. Thank you, guys. Have a great day. Thank you. You can go on by chat. Go on contacting or chatting within the chat box. Thank you.
Hola. Camilo, ¿estás por ahí? Hola, Graciela. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Y ahora tú? Sí. Bien, lo más bien. Hoy me estaba con la agenda cambiada. Ya. Pero ta, ahora vamos a I5, ya empezamos en un minutito. Dale, buenísimo. Siento y ya seguimos con la charla. Ok, excelente. Voy a decirles que tienen que seguir el link for closed captioning. Para, sobre. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Entonces, voy a presentarles la charla, la siguiente charla, que está a cargo de Camilo Fernández, el gerente de tecnología del DSOCSER Team de Guatemala. Y el título de la charla es Central American and Caribbean Incidents with Some Hard Lessons Learned. Y les quiero recordar que esta charla tiene traducción para el inglés, para que puedan ir leyendo, y que para eso tienen que ir al título, al link que les acabamos de escribir en el chat box. Y todas las preguntas que tengan, por favor, referirlas al box de preguntas y respuestas, Q&A box, y al final yo se las traslado al speaker. Adelante, Camilo, y gracias por estar con nosotros. Bienvenido. And before he gets started, I just want to remind anyone who is interested in English captions, the links are within the chat box of the Zoom chat box, and you can find the link there for Spanish to English closed captioning. All right, thank you. Okay, perfecto. Pues bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Camilo, como bien comentan, ¿verdad? Y bien, básicamente el día de hoy les vengo a hablar un poquito de cosas que suceden por este mundo de Centroamérica y Caribe, directamente, que muchas veces no se sabe, pues, que estamos, primero, si existimos, y dos, directamente, pues, qué pasa en nuestra área, directamente, como tal, ¿verdad? Y bien, entonces, pues, para empezar, pues, un poquito, ¿quién soy? Soy el fundador de Devel Group, tengo aproximadamente 15 años de experiencia en el tema de seguridad, no sé si eso es para bueno o para mal, soy encargado del SOC Cert aquí a nivel de Centroamérica y Caribe, y pues, bueno, nosotros tenemos Tiger Teams enfocados a Red, Blue y Purple, específicamente enfocados más que todo en el sector financiero, ¿verdad? Y bien, eso es un poquito, pues, pues mi persona directamente. Y algo importante que siempre me gusta enseñar es, bueno, Guatemala. ¿Quién, dónde es que realmente, pues, nosotros estamos? Guatemala estamos ahí abajito en el país de la eterna primavera, son la casa de los frijoles negros, una cerveza amarga que se llama Gallo, que es muy buena, pruébanla directamente. Pirámides mayas, y la única buena película que creo que todos vimos tal vez fue Star Wars Episodio 4, que pues, tuvo un par de screens ahí de nosotros directamente como tal, ¿verdad? Y bien, algo que sí todos los guatemaltecos queremos pedirles es muchísimas disculpas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvimos un epic fail hace un par de años. Dijimos que el mundo se iba a destruir y era el fin del mundo en el 2012 y no sucedió, así que mil disculpas. Pero ahorita yo creo que tal vez, si lo vemos a nivel técnico, tal vez teníamos que hacer un shift left con los números directamente. Y como van las cosas, yo creo que ya vamos cerca, ¿verdad? Entonces yo digo, pues ahí sí que mil disculpas, pero yo creo que ya pues va a llegar el día directamente. Pero bueno, a ponernos un poquito ya serios a lo que venimos al día de hoy específicamente. Y bien, la idea es pensar específicamente, o como yo le llamo ya de manera informal a esta charla, pues cuentos de la cripta volumen 1. Vamos a ver un poquito de casos de phishing en la región, ransomware, un poquito de ransomware, por supuesto, tiene que haber, ¿verdad? Cajeros automáticos, algo que parece no mucho, pues, se conoce directamente. Vamos a ver un poquito de eso. Y por último, un poco de, pues, incidentes de denegación de servicio. Así que bien, pues empezando específicamente con la primera parte,
Pues el tema de phishing, creo que el phishing todos los conocemos, ya no es de venir aquí a hablar qué es un phishing, sino que básicamente pues son como las mutaciones o cómo ha ido cambiando dentro de nuestra región. Tenemos que el típico phishing conocido directamente como tal ha sido toda la vía correos electrónicos, ¿verdad? O sea, sabemos específicamente que el spam, correos electrónicos específicamente. Nosotros tuvimos unos muy específicos o targeted, pero masivos directamente, como por ejemplo la agencia tributaria, diciéndote, hey, tienes algo de impuestos, tienes que pagarlo. O, por ejemplo, algún tema de crédito directamente con la superintendencia de bancos, ¿verdad? Entonces ya eran como un poquito target dirigidos directamente, pero eran masivos directamente como tal, ¿verdad? No era el típico phishing de Office 365 o el phishing de Gmail directamente, ¿verdad? Sí, y eso pues fue mutando directamente, tanto que, por ejemplo, pues la segunda fuente de phishing directamente que empezamos a ver desde el 2017-2019 fue ya la compra de anuncios como de AdWords específicamente en Google, ¿sí? Entonces, básicamente la gente ponía el nombre del banco en el Google directamente y le aparece lo primero los ads, ¿verdad? Mucha gente no lo sabe y cree que ahí esa es la verdadera página del banco, lo cual no lo es un ad que alguien ya compró directamente, ¿verdad? Sí, y pues, por ejemplo, pues este era como el modus operandi del tema del phishing. Ya de 2018 a la actualidad, realmente, pues donde más ha proliferado es en redes sociales. ¿Por qué? Porque al final es súper fácil. Al día de hoy yo puedo comprar por 100 pesos un ad de Facebook directamente y pues eso se masifica a la región, al target de las personas, a lo que yo quiero en específico directamente, ¿verdad? Y bien, la última, ahí sí que y no menos importante, pues la parte es como siempre ingeniería social, ¿verdad? O básicamente ya es sacar el 2FA como del usuario. Y eso pues ya se utilizaron o ya empezamos a ver técnicas de smishing y phishing directamente, donde ustedes se pueden dar cuenta ahí pues algunos mensajitos que pues le llegaban a los usuarios donde, hey, tienes una transferencia retenida o hay algo sospechoso y ahí te mandaban el shortlink directamente pues para entrar y te robaran tus credenciales. Peculiaridades técnicas de este tipo de ataques, ¿verdad? Pues la mayoría de phishings que vimos ya utilizaban DNS swatting específicamente, ¿verdad? No era el típico phishing normal de que la página del banco estaba en carrosdeargentina.com, sino que ya tenía un nombre peculiar o parecido interesante, ¿verdad? Algo súper interesante. Yo no sé cómo los phishers lo hacen, pero identifican el registrar que es el más malo del mundo con su servicio de abuse, ¿verdad? Entonces, es Namecheap, en serio, si quieren hacer phishing, usen Namecheap. O sea, el abuse es horrible, es pésimo, es fatal. Directamente, sí, el average time de que esta gente conteste es tardadísimo directamente, entonces el phishing se queda ahí prolongado por muchísimo tiempo directamente, ¿verdad? Sí, todos los usuarios casi siempre entran por Facebook, creo que todos al día de hoy están usando pues, teléfono y solo hacen scroll y no se dan cuenta que Facebook pone en medio del feed ahora anuncios y parece que ese anuncio parecería que fuera como página del banco, pero realmente no lo es directamente, ¿verdad? Sí, todos lo usan con Tiny URLs específicamente, ¿verdad? Todos ya tienen certificados gratuitos desde Let's Encrypt, gracias a Let's Encrypt. Se popularizó certificados gratis para todo el mundo. Y bueno, se usan hosting gratuitos con programación PHP o con bases de datos de MySQL, por ejemplo, con Code Anywhere directamente, ¿verdad? Y bien, básicamente esos fueron como los denominadores que vimos en este tipo de casos, ¿verdad? O los que más han ido proliferando. Lógicamente, pues ya con técnicas nosotros sofisticadas directamente, pues ya pudimos entrar a los hostings donde estábamos y nos dimos cuenta que ya los propios phishers ya no era algo pues normal, chiquito, que solo se mandaban las cuentas a un correo X, sino que ya tenía un backend, o sea, ya bonito, una administración así donde ya tengo yo usuario, password, ya puedo ver todos los usuarios que están cayendo directamente, ¿verdad? Y ahí pues, básicamente yo podía ir viendo todos los usuarios que van cayendo, o básicamente todos los usuarios que han caído por el tipo de scam, porque ya tenía hasta diferentes tipos, ¿verdad? O sea, para unos bancos y para otros específicamente como tal. Y bueno, entonces decimos, bueno, y ahora en nuestro mundo o en nuestra región, ¿qué hace toda esta gente con estas credenciales robadas y demás, verdad? Bueno, o sea, debe haber algo de por qué hay de manera masiva todo este tipo de phishing directamente. Bueno, y encontramos el mercado negro. O sea, si hay un mercado negro, o sea, si al final del día, si hay demanda, pues va a haber oferta, ¿verdad? Entonces es la típica lógica. Entonces, con el mercado negro, pues encontramos grupos en Facebook específicamente, donde al parecer, pues gente X específicamente estaba haciendo pagos del 50% de descuento de servicios o cosas por el estilo. Entonces, si yo a esta persona en Facebook, yo le pagaba 50 pesos, él me pagaba a mí una deuda que yo tenía en una telefonía o en un servicio de agua o de luz de que yo tenía 100 pesos. Entonces, me ahorraba yo 50 pesos, ¿verdad? Sí, increíble, pero cierto. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que ese tipo de cosas no se proliferó? Se proliferó tanto que si se dan cuenta, ahí aparecen los likes
en un par de posts directamente donde decían, hey, esta persona le deposité 50 y me dio y me pagó mi 100. ¡Wow! Es un excelente servicio. Sí tiene descuentos. Pero realmente no era que la persona tenía un descuento o algún tipo de servicio, sino que eran con contraseñas robadas específicamente, con lo cual generaban transacciones. Entonces, algo interesante fue que no solamente hacían transacciones a terceros o a ACH específicamente, sino que también hacían pago de servicios. Tanto pagos de universidades, impuestos. Imagínense pagar impuestos ustedes con una cuenta robada, lol, pero it happens directamente, ¿verdad? Entonces, básicamente había todo este mundo directamente. Y bien, ¿cómo es cómo funcionó todo el esquema o cómo funciona todo ese esquema directamente? Básicamente, tenemos el hacker, que el hacker viene, hace un copy-paste de la banca como tal, crea el anuncio en Facebook. La víctima, ¿verdad? En el número 4, ve el anuncio falso, le da clic y entra a la banca falsa, coloca sus credenciales, eso automáticamente le notifica a un intermediario o a una red de mulas, como le decimos nosotros directamente, ¿verdad? Este intermediario pues toma las credenciales, obtiene el OTP y demás, y boom, genera la transacción directa en el correo. Entonces, básicamente, ese era todo el esquema o todo el scheme de phishing específicamente que hemos ido pudiendo pues, descifrar en estos años directamente, ¿verdad? ¿Sí? Y esto pues, es algo que se ha ido proliferando bastante y bastante, ¿verdad? Así bien, de igual como hemos tenido pues, casos masivos de phishing, también tenemos whale phishing. Creo que todos, pues, no sé si conocen el término, pero whale phishing es hacerle un phishing dirigido directamente a tu CEO, a tu CFO específicamente, ¿verdad? Entonces, ¿será que eso sucede? Sí sucede y ha sucedido bastante en la región, ¿verdad? Sí, muchas aseguradoras específicamente han tenido este tipo de problemas, como otro tipo de empresas como tal, ¿verdad? ¿Y qué fue lo interesante? Las peculiaridades técnicas. Este tipo de phishing es mucho más sencillo porque al final del día ustedes encuentran el correo del CEO o el CFO, y como ahora todo mundo ya está en Office 365, ya está en Gmail, es más fácil tirarle un phishing de Office 365 directamente, la persona cae, uno tiene acceso a su correo electrónico y ahí conozca la jerga empresarial para saber cómo este señor manda wire transfers y demás, tanto que una vez nos llamaron a decir, mire, me pasó esto y mandamos este wire transfer. Ups, recupera el dinero. Yo le dije, bueno, la magia no hacemos directamente, ¿verdad? Si ahí hizo el wire transfer se fue, ¿verdad? Directamente. Entonces, esto es algo interesante que está sucediendo en la región directamente y lastimosamente, pues, happens, ¿verdad? Bien. Terminando el tema de phishing, pues también han sucedido temas de ransomware, ¿verdad? Todo el mundo está anuente al tema de ransomware tal cual, pero pues, ¿cuáles fueron las peculiaridades técnicas? Yo creo que mi compañero, perdón, les comentó, por ejemplo, una de las instrucciones que hicimos un análisis forense, cómo las instrucciones subieron y todo, pero al final del día son las peculiaridades técnicas que son las bases específicamente de cada ataque. Primero es un compromiso de redes por métodos usuales, ya sea brute force, SQL injection o web attacks, específicamente una página con un Joomla, un WordPress o whatever, específicamente con un ODE específicamente, ¿verdad? Después ingresan desde la DMZ hacia la LAN, después hacen escalación interna de privilegios, ya sea con Mimikatz, Domain Admins, etcétera, directamente. Buscan información confidencial y algo bien peculiaridad de todos los casos que hemos visto de ransomware, así ya dirigidos tipo APTs, es de que buscan información, tratan de encontrar todo lo que puedan robarse directamente, ¿verdad? Y luego de eso, para terminar con broche de oro, ¡pumba! ¿Ah? Tiran el custom ransomware. El custom ransomware no es la primera cosa que ellos quieren llegar a hacer, sino que lo primero es tratar de robar información y ya luego de eso, como ya no tengo nada más que hacer, metámosle ransomware a toda la red directamente, ¿verdad? Tanto que fue interesante, por ejemplo, ver aquí una pequeña, aquí pueden ver una imagen donde, por ejemplo, encontrábamos un shell o un remote shell directamente, ¿verdad? Como un backdoor. Directamente en una máquina, ¿verdad? Donde básicamente cabalmente estábamos usando PowerShell con PSXX específicamente para ir a descargar a nivel de RAM directamente pues la shell como tal y poder comprometer pues todo el sistema. Algo bien interesante y peculiar, no sé si ven esa imagen, es cuáles son esos iconos que están ahí arribita de esta imagen, esta cosita rojo, ¿verdad? ¿Sí? Pues los que conocen es un antivirus. Un antivirus funcionando al 100% y abajo el remote shell directamente, ¿verdad? Entonces, qué interesante, ¿verdad? Sí, eso es algo que pues, al día de hoy pues, hay que identificarlo como una brecha de seguridad. Y bien, entrando ya al tercer caso de los que hemos visto aquí, pues entremos al mundo de los cajeros, ¿verdad? ¿Qué es un cajero? Si ustedes van a ver la definición de Wikipedia, van a ver de que es una máquina súper sofisticada,
sin necesidad un humano que genera dinero y es magia, ¿sí? Al final se ve que es una máquina súper sofisticada directamente, ¿verdad? Sí, algo interesante fue que en nuestro mundo directamente en los años 2010 a 2015, la realidad era esta. Una máquina Windows XP no aseguraba, no había nada de hardening instalada con la política del Next. No sé si conocen la política del Next, pero es Next, 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 Next. Directamente, ¿verdad? Sí, productos de seguridad, no había antivirus, no había FIM, no había SIEM, no había nada directamente. Tiene el auto-ROM, el CD-ROM y los USBs habilitados y no tenía passwords de BIOS. El safe boot estaba habilitado. Básicamente, era un child's playground completamente para ir a jugar, ¿verdad? Y bueno, algo interesante fue que nosotros como researchers, pues estábamos viendo que ya en el 2013, por ejemplo, se empezó a Daniel Regalado de Symantec, que empezó a ver que ya había por México, arribita de nosotros, pues ya como este tipo de alarmas, de ataques, de cajeros y demás. Entonces, cabalmente nosotros dijimos, ¡hey, ya viene por México esto, ya viene por México! ¿Verdad? Entonces esto, ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir. Y de repente llegó directamente, ¿sí? O sea, básicamente pues vimos de que ya este tipo de ataques o amenazas empezaron dentro de nuestra región. Pues básicamente recuérdense que nosotros cumplimos la parte de Centroamérica y empezamos a ver este tipo ya de ataques a redes de cajeros, donde ya básicamente estas son unas imágenes de dos archivos que encontramos en un cajero específicamente, donde identificamos el malware como tal, ¿verdad? Y bien, básicamente ya analizando qué era ese archivo, pues nos dimos cuenta específicamente que ya era un malware dirigido hacia la marca Diebold, específicamente como tal, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que era un servicio que estaba como Restore System Service y pudimos hasta llegar hasta el día que se colocó ese malware como tal directamente, ¿verdad? Algo bien interesante y peculiar de este caso es que, por ejemplo, si ustedes conocen un poquito de la parte de ATMs, pues en nuestro sector, en nuestro segmento, el mundo de ATMs es un poquito como un oligopolio. Al final ya existen dos, tres marcas. Al día de hoy ya realmente solo existen dos marcas predominantes. Entonces lo chistoso fue como a esta le pegó, la otra marca en competencia decía, ah, jajajaja, esto no nos sucede a nosotros y demás. Y lastimosamente, después de un par de semanas, pumba, también les pegó a ellos directamente, ¿verdad? Donde podemos ver de que nosotros encontramos un CD que habían dejado en un cajero directamente, ¿verdad? Que era básicamente un booteable de BARTPE con un autobat, que lo interesante es que con un bot pudimos leer todo el script de instalación, y lo chistoso y lo bonito era de que nos decía hasta el final de la instalación, tenga un buen día, así como, mire, ya instaló su malware en su cajero, tenga un buen día, va a tomarse un café, y ya. Directamente, ¿verdad? Sí, haciéndole un poquito de ingeniería inversa a este malware directamente, vimos de que este malware estaba desarrollado con .NET. Con .NET pudimos bajar a los assemblies, de los assemblies pudimos llegar al código, del lado del código nos dimos cuenta que estaba ofuscado, pues entonces utilizamos ya D4DOT, que es una solución para poder desofuscar código de .NET, y pudimos llegar a las teclas específicamente pues para poder hacer el cash cow de la ATM directamente, lo cual lógicamente al haberlo hecho pues lo quisimos probar en producción y lógicamente fue una belleza ver eso directamente como tal. No podemos enseñar el video real, pero pues ya se imaginarán la alegría que fue hacer que el cajero hiciera esto. Sí, y bien, finalmente un poquito de negación de servicio para terminar como postre directamente, ¿verdad? Y fue de que, bueno, creo que todos estamos extensos al día de hoy a temas de negación de servicio. Esto es un Wireshark y de una captura que tuvimos de un cliente en Centroamérica directamente, donde son solo 5 segundos de la captura directamente, ¿verdad? Sí, era básicamente una botnet de DDoS directamente, donde el ataque llegó a ser más grande de 10 gigas. Algo interesante, no sé si recuerdan nuestro país, ¿qué tamaño tiene? Pero es así, chiquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, un ataque de esta magnitud para nosotros no solo mató al cliente, sino que lo bloqueó al ISP completamente, ¿verdad? Sí, es casi que tipo ataque a Norcorea. O sea, al final del día nos matan. O sea, un ataque de estos definitivamente, pues, mata toda la parte de ancho de banda directamente como tal. Así que bien. Estas son algunas cositas que suceden dentro de la región directamente. Al final, aunque seamos un pequeño país olvidado por el fin del mundo, no significa que no estamos, ahí sí que con temas de ataques, con amenazas directamente. Toda persona, ahí sí que todo país, todo sistema que esté en internet, pues tiene este tipo de riesgos y amenazas directamente. Y bueno, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas de toda la moraleja directamente de esto? Primero, pues que phishing se escribe con PH. Si no se dieron cuenta, ¿verdad? En toda la presentación estaba mal escrito directamente, ¿verdad? Sí, después, que las redes sociales son la nueva forma de phishing masivo.
al final del día nos damos cuenta específicamente que ya no es correo electrónico, es nada. Aunque ya el correo electrónico ahorita se volvió también ya un nuevo boom directamente, porque ya todo el mundo migró a Gmail y Office 365. Entonces el phishing masivo ahora se volvió enorme sobre estas dos vértices, ¿verdad? Si ustedes son CEOs o CTOs o conocen, ¿sí? Para mí, CTO es sinónimo de OTP. Por favor, dele OTP a ese CEO o dele a ese CTO ese OTP directamente. No es la única forma, pero es una mejora directamente. Sí, ya sabemos que este tipo de personaje, ¿verdad? No cambia contraseñas, no le gusta que le estén cambiando contraseñas, tiene todo a lo default y pues hay que ponerle su OTP, porque si no, pues su dinero se le puede ir directamente, ¿verdad? El antivirus ya no es una solución. Ya nos dimos cuenta específicamente que el tema de antivirus ya está down dead directamente. Temas como EDR o monitoreos por medio de Sysmon son importantes y relevantes, ¿verdad? El tema de security by security ya no es una seguridad. En Latinoamérica seguimos todavía enfocados muchísimo mínimo en nuestra región de, es que si nadie lo sabe, nadie me puede atacar. Mentira, específicamente, ¿verdad? Sí, tenía ese tabú de que las redes de cajeros, como nadie sabe cómo funcionan, como están segmentadas únicamente a que nadie puede entrar con 50 firewalls, nadie puede llegar a tenerlos. Pero no, era mentira. Al final del día, todo se puede llegar a tener problemas de seguridad. Y por último, pues en temas de ataques de denegación de servicio masivos en nuestra región o en países muy pequeños, cajas no son la solución directamente. Sí, al final del día ustedes pueden poner 40,000 appliances en el ISP o en el cliente y no van a solucionar nada al final del día. Todo ya es en la nube. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros tenemos una limitante a nivel de país que no podemos abrir un chorro. No podemos decir, tengo un ataque de denegación de servicio, hoy quiero 100 megas. 100 gigas, por favor, señor ISP. No lo pueden dar. Sí, o sea, es nuestra realidad. Entonces, por ende, tenemos que buscar soluciones específicamente que sean un poquito más cloud-based. Y bien, al final del día de todo esto, pues llega la gran pregunta, que es bastante cierta, creo todos aquí la saben y la conocen, y es, la pregunta ya no es, eso no me va a pasar a mí, porque yo pues compro cosas y demás, sino que cuando me pase, ¿qué tan listo voy a estar directamente para tener esa reacción, ¿verdad? Y bien, eso es un poquito la presentación. Muy interesante, muchas gracias, Camilo. Quería saber si alguien tiene alguna pregunta, some questions for Camilo. Nosotros tenemos el contacto de Camilo. Si queríamos contactarlo, podemos hacerlo a través del mail que tenemos acá. Y teníamos una pregunta si vamos a estar, si vamos a tener las presentaciones disponibles. Y lo que sí les voy a decir es que van a estar disponibles si los presentadores están de acuerdo y nos la comparten, al igual que la grabación del video. Pero eso va a suceder en unas semanas, porque primero tenemos que obtener la autorización de cada uno de los speakers, de los presentadores. Así que eso debería ser una pregunta. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Ahora estamos prontos para seguir con la otra presentación. La próxima presentación. César, ¿estás por ahí? Va a estar a cargo de César Farro. César, ¿me escuchás? Hola, Graciela, sí. Perfecto. Tranquilo. Podés, cuando puedas, ahí va. Prende tu cámara, que cuando yo te voy a presentar, bueno. Vamos a escuchar ahora a César Farro, es ingeniero electrónico del área de ciberseguridad de Telefónica Perú, y él nos va a estar hablando del resumen de ciberataques en Perú durante el año 2020. Muchas gracias, César. Yo me desconecto el video y el micrófono para no hacer interferencia contigo. Cuando quieras, puedes compartir tu presentación y comenzar. De acuerdo.
acuerdo, Graciela, no sé si me escuchas. Sí, te escucho perfecto y podés iniciar la presentación en modo presentación, que es ahí. Ya, está. Muy bien. Gracias. Si, que, si tú deseas prender el video, también puedes, si no, con el micrófono está bien. Gracias. Ya. Yo te aviso 5 minutos antes del fin. Gracias, gracias, Graciela. Entonces voy empezando, ¿te parece? Sí. Sí, sí, por favor, adelante. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Esta presentación va a tratar acerca de un poco comentar los ciberataques que han ocurrido en la región y ver, digamos, de alguna manera detallar las implicancias que tiene para poder ver algún aprendizaje o conclusión respecto al tema de seguridad. Pues, voy a proceder con la presentación. A continuación, voy a listar un conjunto de ciberataques que han ocurrido en Perú, tanto a personas como a empresas, como lo han comentado los colegas anteriores, bastantes ataques de diferentes tipos durante el año 2020. Y el objetivo es, digamos, mostrar no solamente a las personas, sino también lo que toca al gobierno de nuestros países, como las instituciones de Fuerzas Armadas, en empezar a desarrollar las capacidades técnicas para estar más protegidos, el tema del perfil de ciberseguridad del profesional, que cada vez más van a ser más necesitados en las empresas, concientizar a las personas de a pie, que cada vez utilizamos más la tecnología, y también el tema de las empresas, ¿no? Que a veces es difícil concientizar a los gerentes, a los dueños de las empresas, pero con ejemplos reales voy a tratar de explicar la importancia que tiene la seguridad de la información en las compañías. Una nota muy importante es que en los casos que voy a presentar, no todos he tratado de ocultar todas las informaciones personales o de las empresas para no entrar en ningún conflicto con la ley de protección de datos personales, también con el tema de la confidencialidad. Y en todos los casos presentaré, voy a guardar algún dato confidencial para no interrumpir el tema de la confidencialidad. El primer ciberataque que se da mucho en la región es el tema del ransomware. El ransomware viene a ser un ataque que empezó mucho antes de 2017, ¿no? En nuestra región, hablamos de 2015 aproximadamente, pero sí es un ciberataque que está muy utilizado por los ciberdelincuentes, ¿no? Las víctimas son empresas, las instituciones del gobierno, las pequeñas y medianas empresas. Los ciberdelincuentes, la motivación que tienen es dinero, ¿no? Ellos ganan a través de dinero electrónico, como bitcoins, como Monero, ¿no? El impacto para las empresas es la caída de sus servicios, porque a veces el ransomware llega a cifrar todos los servidores internos de la empresa. La frecuencia es todo el año hay este tipo de ciberataques. Y digamos, de manera personal, coloco que algunos pueden ser masivos y otros dirigidos. En su mayoría, podría decir que son de tipo masivo, ¿no? O sea, ellos están buscando constantemente una vulnerabilidad. Es decir, que están buscando un servicio publicado en internet de la empresa y que está desactualizado, no tiene un parche, no hay una gestión ahí. Pero también, hay ransomware dirigido, ¿no? Como que estudian a la víctima lo potencial que puede tener para que pague un rescate, y mucho más peligroso porque ya ha tenido meses de repente en la empresa tratando de ingresar y moviéndose lateralmente para encriptar todos los servicios. Más del 50% de incidentes ha sido de este tipo de ransomware. Un vector es a través del correo electrónico, por eso hay que tener mucho tema de concientización con los usuarios, el tema técnico de los servicios anti-spam, cada vez malware un poco más complejo, ¿no? Que viene dentro del adjunto, como un archivo Word, como un archivo .zip, o como un enlace.
Pero también el segundo vector es el tema de los servidores vulnerables, ¿no? Si tú publicas, como comentaban mis colegas anteriores, ¿no? De los certs, si tú publicas un servidor web, un servidor Terminal Server, un Citrix, o tienes VMware desactualizados, pues empiezan los atacantes a aprovechar estos servicios porque están publicados a todo Internet. Y a veces no es necesario publicarlos a todo Internet. ¿Por qué es necesario que tu servicio esté publicado hacia Europa o hacia Rusia, por ejemplo, ¿no? De manera en general, si es que tus clientes o los usuarios están en Perú, por dar el ejemplo específico, ¿no? Entonces eso se puede hacer con los firewalls actuales, con un control por geolocalización y, por ejemplo, a controlar el acceso. Es un control básico, pero vamos a decir que se puede complementar. Otro tema es el tema del mercado negro, ¿no? Hay mercado en el cual de hacking que venden credenciales de servicios de servidores RDP, de Terminal Server, desde $3 hasta $70, ¿no? Vamos a ver que, digamos, en nuestra experiencia, uno de los vectores más frecuentes de acceso es el RDP. En muchos de los casos que hemos visto en ransomware, es que la empresa en general tiene un servidor RDP conectado a todo Internet con credenciales muy básicas. Entonces el atacante, como los colegas anteriores han comentado, empieza a hacer un ataque de fuerza bruta, empieza a ingresar al RDP, pero él no quiere encriptar el servicio RDP, él quiere ingresar a la red y cifrar todos los archivos de base de datos, servidores de archivos, servidores SAP, servidores que tienen más información. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de Banjo, que es un servidor en los correos de los atacantes, los archivos han sido cifrados de esta manera, el correo, el mensaje típico de los atacantes, que todos sus archivos han sido encriptados. Por ejemplo, acá ya nos dejan sus cuentas y también su cuenta de Telegram, por eso es muy importante la investigación y las coordinaciones que se tienen que hacer con estos proveedores de servicios para que nos den información, en el caso que nosotros tuviéramos que ingresar a los datos, ¿no? Todos tus archivos han sido cifrados y para desencriptar envían un mail a esta dirección de correo electrónico y su cuenta de Telegram, ¿no? Un segundo ejemplo es el NetWalker, que lo comentó también un compañero, esto también ha llegado a Perú. Lo encripta de esta manera los archivos, ¿no? Y luego te dice para contactar, pues bájate el Tor para ocultar tu identidad, ingresa esta dirección en el redonio y luego con este código vas a tener una comunicación con los atacantes para poder negociar y pagar. Ellos están buscando dinero de todas maneras, que tú hagas un pago, ¿no? En todos los foros de internet y los especialistas de seguridad recomiendan que tú no hagas un pago. Pero vamos a ver escenarios en los cuales, particularmente, he visto un par de empresas que han tenido que pagar porque no tenían un backup y han tenido que negociar con el atacante. Y digamos, el atacante puede hacer que haya dejado un troyano en la red interna y que luego, como tú te enteras de que te van a seguir cobrando, ¿no? ¿De acuerdo? Te dan acá una plataforma en la cual ellos puedes comunicarte con un chat para comunicarte en inglés, y puedas tú hablar con ellos, ¿no? Pero normalmente están aprovechando servicios internos, servicios que se publican y moviéndose lateralmente. Luego también, por ejemplo, que hay otro ejemplo donde encriptan toda la unidad del servidor y ya no tienes acceso. Cuando puteas el servidor, sale esta pantalla y te tienes que conectarte con este pronto mail. Lo vamos a ver en muchos de los casos, que el servidor de pronto mail es un servidor es un proveedor de servicios que usa mucho los atacantes porque ellos utilizan, no se puede llegar a la identidad original, ¿no? Por los temas regulatorios de este proveedor. El segundo ciberataque muy conocido, y eso pasa en toda la región seguro, es el tema del phishing, ¿no? En el tema del phishing, ustedes van a ver de que pasa para la parte de personas, empresas, etcétera. El impacto es económico. Es a través de web, por ejemplo, bancos que son muy importantes, en el caso de Perú, el Banco del Estado, el Banco de la Nación, es un banco que lo utiliza mucho para poder hacer, transacciones, bancos privados muy importantes también, a través de mensajes de texto, todo el tiempo. Este ataque es un ataque muy antiguo, pero es un ataque que es eficiente porque igual si ellos tienen dinero, ¿no? ¿De acuerdo? Cualquier pregunta, por favor, lo pueden hacer por el grupo, por el chat del Zoom. También han utilizado los temas del tema del COVID, ¿no? Aquí vienen los ataques de aplicación y publicación. Bueno, el año pasado, una empresa
digamos, de una empresa privada tuvo un ataque por un grupo hacktivista, y aquí viene estos grupos hacktivistas como Anonymous, el grupo de LULSEC, grupos que están constante viendo los temas de los derechos de las personas. Ellos respondieron ante un conjunto de acciones que se hicieron en esta empresa, que fue un canal de televisión, y tuvieron acceso y lo publicaron en internet, las configuraciones de un servicio web que tenía este canal de televisión. Obviamente he tratado de sacar toda la información que se pueda ver, porque la cosa es estudiarlo, ¿no? Se puede ver el servidor que está en Amazon, en la base de datos RDS, el usuario, la contraseña, el nombre, el puerto, y así información más detallada, ¿no? De todo en texto plano lo compartieron. Lamentablemente, por ejemplo, el día de ayer lo he buscado en internet de nuevo y sigue publicado, ¿no? Entonces, aquí es importante que todas las empresas, que un incidente de seguridad te puede ocurrir, ¿de acuerdo? Porque va a ser muy difícil que tú protejas todo el entorno. Pero tener estos procedimientos para, por ejemplo, contactarte con PastiBee y decir, oye, este contenido es un contenido personal, es un contenido de la empresa y quisiera que tú lo descargues, que tú lo despubliques de tus servicios, ¿no? Tuvieron acceso a que he colocado las fuentes para que, de acuerdo, este es un grupo activista de Perú, y ellos tuvieron acceso, lo publicaron en junio del 2020, Anonymous Perú también, y obtuvieron más de 7,000 cuentas de usuario, de las cuentas de personas que habían estado concursando en juegos, etcétera, y concursos de este programa. También en otro canal de televisión también tuvieron acceso, y se mostraron, digamos, tuvieron acceso al usuario, la contraseña, etcétera, ¿no? Entonces, son ataques un poco mucho más sofisticados, que tratan de ingresar a una aplicación web y luego a una base de datos, y digamos, en este caso lo han publicado. Han podido ellos pedir un rescate, pero no lo han hecho, ¿de acuerdo? Lo que yo quisiera aquí es que los grupos activistas cada vez tienen más capacidades, están más preparados, ¿de acuerdo? Y lo que nos toca al lado de la empresa privada y el sector público, estar más protegido, ¿no? Otro ciberataque frecuente que se ve durante todo el año es el tema de las centrales IP. Muchas de las empresas a veces compran una central IP, lo conectan a internet, y está conectado a todo internet sin seguir los niveles de seguridad. Entonces, al final al cliente o a la empresa le llega un recibo como este, ¿no? Que ha llamado a países que él normalmente no llama, a tráfico internacional, y tiene que hacerse cargo del pago o empezar a tener un reclamo, digamos, para que puedan, digamos, tener este tema de que, oye, no ha sido por un tema de ciberseguridad. Pero normalmente esto pasa muy frecuente, no es bueno que ningún servicio que tú conectes a internet lo publiques con contraseñas o por default. Hay que hacer un hardening, hay que trabajar en esa parte, ¿no? ¿De acuerdo? Luego también está la parte de suplantación de identidad de WhatsApp. Lo he colocado porque me pareció muy interesante que a personas, digamos, a directores, gerentes, personas dueños de empresas, le roban el WhatsApp, ¿de acuerdo? Para obtener, hacer fraudes o de cómo obtener datos personales, etcétera, y a través de ingeniería social. Una persona compra una línea nueva, en esa línea nueva instala el WhatsApp y al momento de registrar coloca el WhatsApp de la víctima. En ese momento la víctima le va a llegar este mensaje con el código que están instalando su WhatsApp en otro lado, pero como él de repente no está muy enterado de esos temas, lo contactan por WhatsApp a la víctima y le dicen, oye, por favor, compárteme ese código que te han pasado, porque es un código XXX por una, digamos, tratan de ponerle un floro para convencerlo a la persona. Pero la persona, como no está muy metida en estos temas, comparte ese código y ese atacante, al instalar su WhatsApp con el número de línea de la víctima, coloca este código y ya tiene el WhatsApp, empieza a leer el WhatsApp de la persona de la víctima. Esto parece bueno a activar el doble factor de autenticación y nunca hacer caso de temas de ingeniería social que están acostumbrándose, ¿no? También el tema de hacktivismo, como comentaba hace un momento,
las víctimas pues van a ser todos los temas del sector privado, los bancos, la AFP ahora que están por el tema del COVID, el Congreso por los temas políticos, los ministerios, el tema del gobierno, ¿no? Y los grupos activistas, no podemos nosotros, digamos, mirarlos a ellos, que son grupos grandes, que son grupos que tienen capacidades técnicas. Ellos pueden hacer un denial of service a un servicio web, y están en todos lados. Todos los países tienen anónimo Perú, anónimo Brasil, anónimos España, etcétera, y van a ir contra un objetivo y van a tomarte todo el ancho de banda, van a hacer caer a tu servicio web, por ejemplo, ¿no? Entonces, el impacto, pues, en la caída de los servicios y de repente, y también, por ejemplo, filtración de información. Ellos pueden llegar a obtener los datos de ese servicio web y luego publicarlo a internet, decir, oye, por si acaso tengo los datos, por un ejemplo, no ha pasado, pero tengo los datos del Congreso de la República y mira, acá está, para que vean todo lo que hemos obtenido. Entonces, del lado de protección, nos toca trabajar mucho en el tema técnico, ¿de acuerdo? Aquí un ejemplo, esto pasó en el año, el 14 de noviembre de 2020. Anonymous Perú hace un ataque de DOS y miren, ellos habían atacado a una nube de Cloudflare, es un proveedor de seguridad también muy importante que está en la nube y lo bajó porque esto es como les comento, tiene una masa crítica muy importante distribuida, ¿no? Luego también un tema político, ustedes saben, ahora estamos en elecciones y probablemente también tengamos problemas en estos días. También en lo que pasó el año pasado en noviembre, tuvimos aquí unos temas políticos en Perú y también hubo respuesta de estos grupos activistas, ¿de acuerdo? Bien, luego, aquí también coloco la fuente, pues si ustedes están interesados en escuchar. Luego acá, un poquito acabando la presentación, viene el leak de un fabricante de seguridad. Aquí las víctimas, bueno, fueron las organizaciones con estos equipos de seguridad, ¿no? Con equipos de seguridad desactualizados. Los autores, entiendo que, digamos, le pedían dinero o hasta este punto, digamos, o digamos, tratar de extorsionar a la compañía. La compañía no hizo ningún pago, etcétera, de repente, y no tuvieron otra forma los ciberdelincuentes que publicarlo a internet. Publicaron más de 50.000 UTMs vulnerables, ¿no? A noviembre del año 2020, esta vulnerabilidad era del 2018, es una vulnerabilidad un poco antigua, ¿de acuerdo? Del 2018, sin embargo, vamos a ver acá un poquito de detalle porque quiero entrar acá en una cosa que me parece muy interesante para todos nosotros. Este foro se está haciendo muy conocido en internet, porque acá se ha publicado temas el leak de Facebook de este año, se ha publicado los temas de un banco muy importante, digamos, vecino, digamos, ¿no? En 24 de noviembre del año pasado se publicaron que tenían acceso a 50.000 equipos de este fabricante. Publicaron los archivos, las personas que tuvieron acceso al portal, de manera free y digamos, libre, lo descargaron y ese archivo TXT que ustedes pueden ver acá, se descarga, ¿de acuerdo? Y digamos, las personas que tuvieron acceso lo descargaron. En mi caso yo, por ejemplo, lo descargué, ¿de acuerdo? Lo descargué y empecé a ver de que había IPs de todo, de la India, de Estados Unidos, de Asia, de Latinoamérica y todo. En Latinoamérica, digamos, siempre este trabajo es muy colaborativo, siempre tienes que tener contactos. Bueno, quiero agradecer a compañeros acá en Perú, a Andrés Morales, Grover Córdoba, que siempre me apoyan en el tema de investigación también, es que empezamos a investigar cuántos, por ejemplo, por países, cuántas IPs había por país. Por ejemplo, en ese momento, en noviembre del año pasado, había como 300 o 400 equipos que estaban vulnerables, ¿de acuerdo? También a mi amigo Jeffrey Velázquez, también, que nos ayuda con los exploits también. Y, por ejemplo, en este leak se ve la dirección IP vulnerable del equipo, el usuario, la contraseña, el texto plano y el grupo VPN. Miren, aquí lo vamos a ver, obviamente lo he quitado, pero le he quitado los nombres, ¿de acuerdo? Porque no son temas confidenciales, pero digamos, una persona que no tiene mucho conocimiento técnico ingresa a este URL, coloca el URL del leak y va a ver la dirección IP desde donde se conecta el usuario. Eso no es tan importante, por decirlo así. Pero sí va a ver el usuario y va a ver la contraseña. En texto plano, o sea, como que el usuario cefarro y la contraseña 123456. Ese punto me llamó mucho la atención porque, digamos, se tenía acceso a los datos, ¿no?
Luego he obtenido más datos de otros países. Lo hemos tratado de ver. Hay diferentes equipos que están desactualizados. Bueno, voy acabando con las preguntas. Estamos a 5 minutos y tengo 2 preguntas interesantes para hacerte del público. Está bueno. Adelante. Muy bien. La conclusión final es, aquí quiero mucha reflexión con todo lo que han comentado los colegas y mi compañero de Rusia, que seguro que también él tiene la mirada de Europa, ¿no? De ver, porque todos siempre le echan la culpa que el ransomware viene de Rusia, ¿no? Pero bueno, miren, la importancia del perfil del perfil del profesional de ciberseguridad. Es muy importante que el perfil del profesional tenga el conocimiento de los dos lados. La perspectiva de la protección, que tiene que estar metido mucho en la protección, pero también de la perspectiva del hacking. Porque hay muchos ejemplos que de repente no puedo detallar por temas confidenciales, es que a veces se prepara mucho en la protección, pero no saben cómo defenderse frente a un ataque. O también hay mucho tema de hacking, pero no saben cómo proteger. Entonces, la idea es tener esa parte, ese equilibrio técnico, ¿no? Para proteger necesito saber cómo atacar. Para atacar también, ahora, ¿cómo voy a proteger? ¿De acuerdo? Saber de procesos, o sea, ser más o menos ordenado, ¿no? Y ahí es muy importante que cada persona que esté en el grupo nos ayude. Luego, estamos bajo el crecimiento de bandas internacionales. El banco que les he comentado, ese ataque ha sido este año, en 2021, ha sido una banda que se llama Otaro Group, lo puedo decir porque es una banda pública. Ha ingresado, digamos, a varias informaciones de un banco y estamos frente a una banda que tiene capacidades técnicas de muy alto nivel. Y para eso es necesario que nuestros equipos sean técnicos, sean muy buenos, ¿no? ¿De acuerdo? Y especialistas en diferentes áreas, como malware, forensic, hacking. Los países necesitamos que las fuerzas del orden, la policía, las fuerzas armadas, siguen especializándose en el cibercrimen. Acabamos de ver ayer que esta empresa Colonial Pipeline ha sufrido un ransomware y ha tenido que pagar aparentemente 5 millones de dólares y han estado 5 días con la gasolina alta en Estados Unidos. Entonces, si esto pasa en mi país, digo, ¿no? O sea, yo sé que no estamos tan preparados, yo sé que tenemos esfuerzos personales, sé que hay gente capaz, es cuestión de tener una política para que esto se arme, ¿no? Eso es un tema que quisiera compartir. Luego, existe la necesidad de crear entidades nacionales e internacionales con el objetivo de proteger los datos personales. O sea, lo que yo digo es lo siguiente, si es que esta empresa de seguridad tuvo un leak muy fuerte y ingresar a ese exploit era, digamos, fácil, ¿qué entidad internacional o qué entidad local le exige al fabricante para que promueva que todos los equipos de seguridad o los partners involucrados y los usuarios puedan implementar su sistema de parches? De repente es algo que no me logro entender bien, pero es que estamos medio vacíos. O sea, si hay una falla crítica del fabricante, digamos, sálvese quien pueda, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Y los gobiernos deben incentivar el soporte de las instituciones independientes que generan contenido práctico. ¿De acuerdo? Finalmente, una experiencia final es que no podemos depender 100% de los fabricantes comerciales. Los fabricantes comerciales hacen su trabajo, pero luego te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Hay sorpresas de las capacidades técnicas, ¿no? Esta parte no lo soportamos y ya te dejaron ahí. Entonces, ¿para eso qué necesitamos? El punto uno, que el perfil de profesional de ciberseguridad sepa técnicamente, sepa de open source, sepa de Linux, sepa de Python, no dependa solamente del fabricante de ciberseguridad. Porque el fabricante le puede decir en cualquier momento, mira, esto no lo soporto. Y luego aquí te vas a ir a quejar. He corrido para tratar de compartir todo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, hola César. Muchas gracias. Muy interesante tu exposición. Tenemos una pregunta en el cuadro de preguntas y respuestas y después en el chat que te diría que tenemos una pregunta de Eduardo Zorrilla en el chat de preguntas y respuestas, y dice, ¿es posible evitar ataques con solo web application firewalls o necesitamos comprometer también a los internet service providers? Sí, es suficiente, Eduard, que el servicio web
sea vulnerable para que el atacante ingrese a la red y empiece a buscar archivos importantes. Un SAP server, una base de datos, los archivos, los encripta y luego te pide la plata. No, no es necesario que el proveedor de Internet también esté, sea vulnerable. No, no, o sea, es suficiente con que un servicio público sea vulnerable para que le des una entrada al atacante. Sí, es verdad. Pero las defensas son en múltiples capas también, correcto, ¿no? Con solo web applications no sería suficiente. No sería suficiente. Después Jorge Utrera nos comenta en el chat box, en el box de preguntas y respuestas. Gracias, César, excelente información. Agregaría campañas masivas de concientización, sí, eso es lo que estábamos comentando. Sí, sí, sí. Por cierto, hemos detectado hackers maliciosos peruanos en un par de casos locales en la región de Centroamérica, capaz que después se pueden poner en contacto entre ustedes. Muy importante, Graciela, ahí compartamos información, que gracias a estos, sí, este evento podemos compartir información y experiencias. Después tengo dos preguntas más. Una pregunta, si tenías, de Novik Figueroa, que dice: buenas tardes, César, ¿algún ejemplo de ataques combinados dentro del entorno? No sé si, sí, 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 si se refería a algún entorno particular o algún, claro, ataque combinado. Creo que tuviste esa pregunta. Mira, por ejemplo, los grupos activistas, ahí Graciela, Novik, gracias por la pregunta. Los grupos activistas a veces hacen un ataque de DOS. Y si vamos a atacar al Congreso porque se ha portado mal, con estos temas políticos, por ejemplo, nosotros enviamos una ráfaga hacia el Congreso. Pero en esa ráfaga, los chicos del Congreso están muy preocupados por responder ese incidente, pero basta que uno del grupo de Anónimos o de LULSEC haga un ataque de aplicación a la base de datos y obtenga datos, y lo va a publicar. Entonces, los dos se pueden sumar, y va a ser más difícil para nosotros, para las personas que están protegiendo, identificar ese ataque de aplicación, porque basta que sea una conexión para poder protegerla, identificarla y bloquearla. Sí se pueden hacer los dos, y un ejemplo claro son los grupos activistas. Ok, y tengo otra pregunta que sería como la última, después iríamos a un break y ya volvemos a la última presentación. Tengo de Grover Córdoba, que dice: ¿se podría establecer alguna correlación entre los ataques de ransomware y la vulnerabilidad CVE-2018-13379? Me parece que esa vulnerabilidad, si es la de 2018-13379, es la vulnerabilidad justo que comentaba del fabricante de seguridad. Uh-huh. Digamos es que como esa vulnerabilidad te permite ver las conexiones de VPN de los usuarios con el usuario y la contraseña en texto plano, los atacantes lo podrían estar usando para conectarse al equipo de seguridad y luego ingresar remotamente, claro, y luego ingresar a la red LAN. Entonces, desde mi lado personal, he visto un par de casos en los cuales, por ejemplo, el ransomware Abaddon, que sí tiene una relación. No puedo decir fácilmente de que sí ha habido una relación estrecha. Por ejemplo, con RDP está recontra comprobado. Muchos casos con terminal servers, digamos, vulnerables, han sido victimizados. Pero en el tema de los equipos vulnerables con esta vulnerabilidad, yo podría decir que han ocurrido como 3-4 casos que así ha habido relación entre equipo de seguridad vulnerable y ransomware. Muy bien. Y la última, ahora sí, porque si no, no vamos a poder ir al descanso de 5 minutos. Luis Orihuela ha preguntado a César por la experiencia. Hoy ya no se usa el RDP, sin embargo, muchos usan a través de clientes VPN y de doble factor de autentificación a través de clientes finales. ¿Estos han tenido alguna debilidad en las marcas conocidas que tú sepas? Sí. Mira, ahí estaba buena la pregunta, Luis, porque yo creo que aprovecho para decir de que no publiquemos un servicio de RDP porque es un vector muy frecuente de uso y la idea siempre es usar el cliente VPN del equipo de seguridad, ¿no?
Por ahí, por ejemplo, Pool Secure VPN tenía unas vulnerabilidades el año pasado, si no recuerdo bien, que recomendaba parchar. Pero en general, esa práctica que comenta Luis está bien. O sea, el acceso remoto como política de seguridad debería ser siempre a través del cliente VPN, del equipo de seguridad perimétrico que tiene la empresa. Ok. Bueno, entonces ahora sí, César, ¿estás por ahí? Sí. Hola, está. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante todo lo que compartiste. Es muy importante que sepamos qué está pasando en nuestra región, más allá de que está bueno compartir, pero también estar, justamente por lo que hablamos, porque como organizaciones tenemos que prepararnos y también tenemos que preparar a nuestra comunidad objetivo, a los usuarios, y también poder generar o buscar espacios de colaboración entre la región para poder aportar nuestro granito de arena a que la internet sea abierta, estable y segura. Y ahora nos vamos a ir a un break, tenemos un poquito menos de 10 minutos de break, volvemos y 5, son 19:05 UTC, que volvemos en punto, y vamos a ir con la próxima presentación y la última del día de hoy, que va a estar a cargo del capitán John Albeiro Guevara, así que los espero. Por favor, en punto, volvamos en 6 minutos. Gracias. Buenas tardes. Gracias, señor maestro. Gracias. Gracias, Graciela. No, de nada. Ahora tenés que desconectar tu video y tu micrófono y dejar de compartir la pantalla. Esas tres cosas. Gracias. Gracias, Graciela. Estoy aquí. Muy bien.
Bueno, hola, buenas tardes. Hola, Graciela, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Bueno, bárbaro, entonces estaríamos prontos para empezar la charla. Yo te voy a presentar. Vamos a empezar a comenzar la charla de la seguridad, soy yo. Está a cargo del capitán John Albeiro Guevara. Su cargo es CISO de la Policía Nacional de Colombia. Así que muchas gracias. Y cuando quieras, puedes compartir la pantalla. Les solicito que las preguntas que tengan las hagan en el cuadro de preguntas y respuestas, porque en el cuadro del chat se me pueden perder. Gracias. Y adelante, cuando yo voy a apagar mi video y mi micrófono para no hacer interferencia. Y te aviso 5 minutos antes. Listo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como bien lo decía Graciela, soy el capitán John Guevara, actual CISO de la Policía Nacional. Para nosotros es un gusto poder compartir algo de la experiencia que llevamos aquí por lo largo más o menos de 12 años en el tema de seguridad de la información y a las conclusiones que hemos llegado ya, ya después de este tiempo. Bueno, para los que no saben dónde es o la Policía Nacional de Colombia. Nosotros somos 180 mil personas más o menos y tenemos que cubrir a nivel nacional todos los incidentes y todo lo que pueda pasar en nuestra plataforma tecnológica. Y yo quiero arrancar esta charla contándoles esto, y es que básicamente el atender incidentes en una plataforma tan grande como lo de nosotros es básicamente medirlas es muy, muy, muy difícil, es casi imposible. Y les pongo la imagen de Eratóstenes, porque este tipo en esta época logró saber más o menos cuál era el diámetro de la Tierra y más o menos por solo ingenio de él logró descubrir que la Tierra era redonda. Y más o menos así nos tocó a nosotros hace 11 años cuando empezamos con el equipo de respuesta a incidentes acá. Normalmente uno en su momento hay herramientas, personas, pero detrás de eso tiene que haber toda una estrategia para uno en algún momento empezar a saber qué es lo que pasa. Porque en este tema, como todos lo sabemos, uno creería que una herramienta le da la verdad absoluta, pero a una herramienta se le pasan muchas cosas y uno creería que está bien, pero realmente las intrusiones están todo el tiempo desde cualquier vector de ataque. ¿Quiénes somos nosotros y por qué nos parece que es muy complicado y nos ha parecido desde los últimos 10 años, hoy 11 años estamos cumpliendo? Es que nuestro territorio, nuestra cantidad de activos que tenemos que proteger son estos que ustedes ven ahí. Son 84 mil computadores, 25 mil dispositivos móviles, unos sistemas de información, unos sitios web públicos. Lo que ustedes ven que es lo que tenemos que realmente proteger y la razón de ser de un equipo de respuesta a incidentes es que somos 180 mil usuarios. 180 mil usuarios con las capacidades que ustedes ven ahí distribuidas a lo largo de todo Colombia, todos entrando y saliendo por un solo punto. Entonces imagínense todo lo que se le puede pasar a uno o todo lo que uno podría dejar de ver en algún momento. Esos dos puntos que ustedes ven en un color rojo y naranja eran afectaciones puntuales del canal de datos en esos lugares cuando estábamos construyendo estos slides. Eso nos llevó a nosotros en su momento, digamos, esto es un contexto rápido para contarles realmente la experiencia. Eso nos llevaba a nosotros que, oiga, ¿cómo atendíamos nosotros los incidentes? Básicamente era así, y creo que todos hemos pasado por ese momento. Corremos ante una falla, una indisponibilidad, alguna herramienta nos puede decir algo, una noticia, un periódico, un tweet. Ahora con el tema del hacktivismo, se prenden muchas alarmas, salen correos electrónicos, salen archivos de Excel, salen posibles leaks de base de datos. Y uno empieza a devolverse y dice, oiga, ¿esto cuándo salió? Tuvo que haber salido en algún momento, pero yo, ¿por qué no logré verlo? Casi siempre respondíamos a la palabra que ustedes ven en el centro y son fallas. Y creo que esa no era la razón de ser, porque si uno tiene, y acá en la Policía Nacional implementamos un sistema de gestión de seguridad de la información, implementamos un equipo de respuesta a incidentes, era para evitar las fallas. O sea, realmente si ya pasó la falla, pues toda esa parte preventiva, que para mí es el 90-80% de un equipo de respuesta a incidentes informáticos, falló. Entonces, en ese momento hicimos como un pare, dijimos, oiga, vamos a empezar a hacer algo y creamos el equipo de respuesta a incidentes que nos permite tener este comportamiento que, digamos, acá sí es donde me voy a enfocar. Ustedes acá en este slide ven tres escenarios.
un escenario que empieza en el 2011. En este 2011 es cuando formalmente se crea un equipo de respuesta a incidentes aquí en la Policía Nacional de Colombia, en el que las personas de su momento dicen, oiga, es necesario tener una gestión de incidentes, no atender incidentes, digamos, de forma reactiva, sino tenemos que hacer toda la capa. Y para nosotros gestionar es bajar de 60 incidentes a los valores, digamos, que pudiéramos bajar en su momento. Del 2011 al 2013, se implementaron temas de normatividad, procesos, buenas prácticas, implementación de sistemas de gestión de calidad para documentar el banco de, digamos, como la base de datos de conocimiento de los incidentes. Nos ayudó mucho primero a aprenderlos a atender, aprenderlos a documentar, porque en su momento ni siquiera los sabíamos documentar. Entonces un incidente que se repetía todo el tiempo, pues no le encontrábamos la lección aprendida. Teníamos un incidente con una falla por una intrusión o por una infección con malware en su época, y siempre nos pasaba lo mismo porque no nos tomábamos el trabajo de definir unas buenas lecciones aprendidas. Esa primera fase, que digamos, aunque tenía un soporte técnico, era más un tema de calidad, nos permitió disminuir en un 50% los incidentes. O sea, los incidentes que en su momento veíamos, y es como, digamos, lo que quiero ir armando de una vez como una conclusión. Lo que nosotros veíamos, yo creo que eran mucho más de 60. Creo que eran 200, 300 incidentes, solo que 60 eran los que en algún momento o los procesos misionales de la institución no los informaban, o las personas no los informaban, o que se hacían públicos a través de cualquier plataforma de su época. En ese 2013 se empieza con un tiempo, digamos, de 5 años, que es la segunda fase, en la cual se implementan ya herramientas. Oiga, ya tenemos, este tema no se puede hacer manual. O sea, uno podría en algún caso, hicimos ese análisis, uno en algún caso podría hacer esa atención si tuviera una red LAN, digamos, pequeña, 100, 200 equipos. Pero cuando usted mira el primer slide o el segundo slide que les mostraba, que son más o menos 100.000 activos con 180.000 usuarios que no tenían una cultura de que era un phishing, de que era un malware, de que era un spam, de que era ingeniería social, pues en ese momento eso se vuelve un completo caos. Si yo no tengo una herramienta que me permita anticiparme a esas conductas. Hoy en día, bueno, en su época no eran tan anticipativas, eran más reactivas, pero digamos, a lo largo de los años fueron evolucionando. Ese tema, digamos, si ustedes ven la línea roja, es la evolución, digamos, los incidentes. Más o menos nosotros en su época disminuimos de a un 70 y algo por ciento, porque aquí no me dejan ver esto, un 72%, desde el 2013 al 2018. Y si ustedes ven la línea amarilla, que ustedes pueden ver en pantalla, era las herramientas de detección perimetral que teníamos nosotros. Esto nos llevó a nosotros a una conclusión. Nosotros en su momento, en la primera fase, no teníamos herramientas, pensábamos que teníamos 60, yo imagino que eran muchos más, porque los ataques a lo largo del tiempo fueron creciendo. Efectivamente fueron disminuyendo los incidentes, pero ahí todavía no estábamos viéndolo todo. O sea, eso sí nos ayudó, controles reactivos, controles preventivos, digamos los controles que cualquier institución puede tener, herramientas para mitigación de ataques de negación de servicio, temas de WAF, temas de análisis de comportamiento, sandbox, bueno, todos los juguetes que hoy en día se pueden conseguir en seguridad de la información y que después de que usted sepa ubicarlos en la red, hace una mitigación efectiva. Digamos que ese es otro tema que entra en discusión, porque a veces como que si usted tiene una sandbox, ¿podría evitar que se infecte? Sí, pero depende de dónde la coloque. Y depende si su sandbox mira o no tráfico cifrado, cosas de ese estilo que uno sobre el camino va entendiendo. Efectivamente vimos que las herramientas sí tenían un valor, y ese valor era que se empezaban a crecer y a mitigar los ataques y empezaban a disminuir los incidentes. Esa fue, digamos, nuestra segunda etapa, que fue hacia el 2018. Y nuestra tercera etapa, que es digamos la que estamos viviendo en este momento, es la etapa en la que ya implementamos indicadores, digamos, estos son los indicadores de gestión que nos permiten mover, e implementamos herramientas, digamos, y sistemas que hoy en día ya los tiene mucho la industria, y son temas de inteligencia artificial y temas de machine learning. Si ustedes ven en la tercera fase, los ataques se han incrementado exponencialmente. Bueno, nosotros somos la Policía Nacional de Colombia, ustedes creerán pensarán, las policías son muy susceptibles al estado de ánimo de las decisiones de un estado. Entonces, si en algún momento un estado no toma una decisión que sea popular, pues la repercusión viene sobre entre las entidades del estado, y nosotros no somos la excepción. Desde el 2008 empezaron este tema de movimientos de marchas a nivel mundial. Colombia no ha sido la excepción y empezó a crecer de forma exponencial. Lo que ustedes ven en la línea amarilla son típicamente ataques o de denegación de servicio o de capa 7 que detectan el firewall de aplicaciones o los IPS. Y la otra línea que ustedes ven es la detección de malware. Digamos, un indicador que empezamos a medir. Siempre habíamos tenido antivirus.
Nosotros siempre habíamos tenido antivirus instalado en nuestra institución, pero nunca le habíamos hecho un indicador de qué tan productivo era ese antivirus. Entonces uno, digamos, como que a veces parte del hecho que el antivirus está para eso y el antivirus debería detectar. Pero cuando aparecen estas herramientas que auditan los antivirus como las Ambuts, pues cualquiera de las que existen en el mercado, nos permitió evidenciar que efectivamente si los antivirus detectaban o no detectaban lo que se infectaba en el equipo, porque uno vive con una falsa tranquilidad. Y es decir, nosotros tenemos 100,000 equipos y tengo 100,000 nodos de antivirus, en teoría mi equipo debería estar libre, pero no es tan así. Cuando uno empieza a comparar eso con lo que ve una sandbox perimetral, empieza a ver un montón de cosas. Pero la conclusión de esta gráfica, lo que les quiero montar es que el 2018 al 2020 los incidentes materializados se estabilizaron. O sea, los incidentes no empezaron a disminuir, sino se estabilizaron en su momento. Y es, digamos, oye, ¿qué nos falta? Porque si yo ya tengo, digamos, un montón de herramientas, si yo ya tengo un sistema maduro más o menos de 10 años, ¿por qué los incidentes se me estabilizan en vez de empezar a mejorar y empezar, digamos, a llegar a cero? Y ahí viene, digamos, un zoom a la última parte. Aquí es un zoom de lo último que les estoy mostrando. Estos son los últimos años. Y hacemos una medida por semestres de lo que está pasando del 2018 acá. Si ustedes ven, la detección de malware, digamos, la detección se incrementa, o sea, empiezan a disminuir la cantidad de infecciones que tenían nuestros equipos. La línea amarilla son infecciones de nuestros equipos. O sea, empiezan a bajar, digamos, de una forma acelerada importante. Nosotros hoy en día tenemos por semestre más o menos entre 40, bueno, mucho menos, tenemos como 30 equipos infectados de toda nuestra red LAT, que en su momento cuando empezaron las herramientas estaban por el orden de los 120, y yo creería que más, porque ese tema no lo medíamos. La detección de ataques perimetrales empieza a crecer, y como ustedes lo ven, los incidentes se siguen presentando. Nosotros implementamos herramientas tipo inteligencia artificial, mejoran enormemente la detección y la mitigación. Yo creería que si no los hubiéramos puesto, pues efectivamente los incidentes no hubieran tenido una línea, digamos, estática de comportamiento, sino hubieran empezado a crecerse. Adicionalmente, colocamos tecnologías tipo Sandbox y Hueva, que son lo que, digamos, hoy en día mueve el tema de comportamiento de usuario, y para ahí los quiero llevar. O sea, yo creo que en algún momento algo nos está faltando acá, algo no estamos teniendo en cuenta, y es, oiga, ¿qué no está? Y vuelvo a eso, oiga, ¿qué no estamos teniendo en cuenta en este tema? ¿Será que uno con únicamente capacidades técnicas podría garantizar que una institución sea completamente, completamente segura? Y viene este tema, que digamos que es como un paréntesis que quiero abrir. Siempre hay un zero day, siempre hay una vulnerabilidad que no conocemos, no sabemos cuántas hay, porque habrá muchas que no son públicas por alguna razón, porque alguien no las quiere decir, porque es una forma fácil de entrar. Les coloco ahí un símil con el tema del COVID-19, ¿cuánto tiempo se demoraron en encontrar que este señor era el paciente cero? Siempre va a haber un paciente cero, y ese lapso nosotros no lo controlamos. Ese tiempo no lo controlan, y no lo controlan las herramientas de tecnología, no lo controlan, porque en algún momento alguien lo tiene que hacer público, y si alguien nunca lo hace público, pues podemos estar viviendo con una vulnerabilidad como la que encontramos hace un tiempo de Adobe, que llevaba años siendo una vulnerabilidad de día cero, y nadie, ya no era de día cero, era como de año cero, y de esa forma nunca se dio. ¿Cuándo me entero yo de eso? Inicialmente era la pregunta que nos hacemos nosotros acá en el equipo de respuesta a incidentes de la policía. ¿Cuándo me entero? Yo, digamos, aquí en ese momento dependo 100% de un tercero, de una casa matriz, que haga a través de investigación a encontrar, digamos, si le interesa o no le interesa, por dónde puedo entrar de forma abusiva o no a un sistema informático. Y la otra es cuando la mitigo, porque ese es el otro riesgo. Yo la encuentro, y yo encuentro que tengo una vulnerabilidad a través de X sistema operativo, pero ¿cuánto me demoro yo para poder mitigar eso? A veces, digamos, nosotros cuando estamos en entidades que tenemos que proteger tan grandes, nos dicen, oye, usted tiene que parchar absolutamente todo y subir todo a las últimas versiones de los sistemas operativos, pero nosotros venimos con un tema de unas herencias de sistemas de información que si usted los toca y que si usted les hace un parchado, inmediatamente la operación del negocio se va para el piso, porque digamos es como la cultura, que no es una buena práctica, pero es la cultura que la mayoría de las entidades tiene, y son esos servicios viejos, legacy, que no los se pueden tocar porque ahí hay una afectación, y casualmente ese es como el más problemático. Esto nos llevó, oiga, pero es que nosotros tenemos el mejor aliado, y el mejor aliado es la persona.
O sea, nosotros en algún momento durante 10 años, aunque sí hacíamos herramientas de concientización y sí hacíamos la típica prueba, digamos, que uno le hace ingeniería social y la típica prueba que hace la persona entregándole un volantico, realmente nosotros, y lo aceptamos, es que estábamos menospreciando al usuario final. O sea, al usuario se le menosprecia porque, digamos, nosotros los ingenieros, y es una autocrítica que hacemos en policía, digamos, si en algún momento alguno de los que está presente dice, oiga, yo creo que también lo estoy haciendo, es la experiencia que les queremos contar. Uno los menosprecia, entonces uno dice, oiga, yo no tengo que explicar la ingeniería social porque él de pronto no entiende, el spam, yo me dedico a colocar un anti-spam, que eso trataré de mitigarlo, pero siempre va a haber un spam que pasa. Siempre va a haber un spear phishing que llega, siempre va a haber un malware que llega, porque ese depende de una vulnerabilidad de día cero, y eso ya las máquinas ahí la supera. Como al cierre anterior de la charla lo decían, las máquinas tienen un tope, y hasta ahí, digamos, es el punto en el que técnicamente nosotros podríamos proteger, pero las gráficas dicen, oiga, usted técnicamente no puede, necesita un poquito más de ayuda. Y nosotros creíamos que la estrategia es que bien entrenados, los mejores sensores que existen son los usuarios finales. Bien entrenados, obviamente, porque pues si uno no los entrena, de pronto hace unos temas muy, muy por encima, no se toma el tiempo de enseñarle a las personas el riesgo. Uno en el mundo físico tiene muy claro qué es un riesgo y qué no es riesgo. Uno en el mundo físico sabe cuándo se expone a un riesgo. Uno sabe que no puede salir a ciertas horas de la noche. Uno sabe que la puerta tiene que estar bien cerrada. Uno sabe que a los niños los tiene que controlar con los amigos que están en el barrio, cosas de ese estilo. Ese riesgo, el mundo físico, para nosotros los humanos es muy fácil, pero el riesgo digital no. Y creo que la reflexión que hicimos nosotros es, oiga, pues enseñémosles el riesgo digital. Y ese es, digamos, una de las primeras temas que les vengo a contar acá. Y es que diseñamos esta estrategia, es una estrategia que llegamos hace 6-7 meses. Y es definir eso en 3 fases para poder llevarle a 180 mil personas de un tema didáctico y un tema no hueso, como uno lo podría ver, porque muchas veces este tema de seguridad de la información se ve, y perdón la expresión, como un tema harto, que es que no puedo ver YouTube, que es que no puedo ver las noticias, que quiero ver una película, que porque me bloqueó la USB, que porque mi contraseña tiene que ser de 10 caracteres, que yo ni siquiera me sé el número de teléfono, ¿cómo me voy a aprender una contraseña de 10 caracteres? Todos esos temas tan engorrosos hacen que esto se vuelva perezoso. Entonces lo que hicimos fue definir esto en 3 fases, son unas semanas acá, digamos, que tenemos, esta es, digamos, la última actualización, y nos dedicamos la primera parte a capacitar, digamos, con videitos cortos a todo mundo para decirle, oiga, pilas que hay unos temas legales, pilas que hay un tema de datos personales, hay unos temas de higiene, hay unos beneficios, hay unos compromisos, hay una administración, hay cosas que usted tiene que conocer. La seguridad de la información no es algo que sea de los ingenieros, es algo que abarca desde, en la policía estamos, digamos, por grados, el grado, digamos, más bajo es auxiliar, que son los muchachos que nos ayudan a prestar su servicio militar, que aquí en Colombia es, digamos, opcional ahora, y al final, pues, el director de la policía, que es un señor general. Todo el mundo tiene que conocer el mismo aspecto, y todo el mundo tiene que entrar en esta onda. Después de esto pusimos un tema de fase de aplicación, y esa fase de aplicación fue un curso corto de 40 horas, muy didáctico, con temas de, oiga, no dé clic acá, si usted le llega un correo así, ¿qué va a hacer? ¿Cómo abordaría eso? ¿A qué repercusiones, tanto legales como penales, usted se puede ver inmerso? Pero de una forma muy didáctica, nada técnica, porque cuando yo le abro a alguien que si él descarga un archivo de pronto explota la vulnerabilidad CVE-2018-2536, pues primero el tipo ni siquiera sabe que es una vulnerabilidad. Y por ahí vamos a empezar a perder, digamos, las ganas de que alguien quiera aprender. Hoy en día a la gente le gusta mucho aprender esto, pero hay un problema. Normalmente la humanidad, los papás le enseñan a los hijos y de esa forma se va, digamos, generando conocimiento. Hoy en día los hijos les están enseñando a los papás, y con un grave problema en este tema de seguridad de información, y es que a los niños nunca les han enseñado los riesgos. Entonces, si a usted no le enseñan los riesgos, eso empieza en cadena y todo el mundo por eso comparte información, entra a chats, le roban los datos personales, le roban la tarjeta de crédito, sube la tarjeta de crédito como una foto en WhatsApp porque él se imagina que eso va entre los celulares, pero es un tema netamente de conciencia, y eso técnicamente nunca lo vamos a poder controlar. Nunca lo vamos a poder controlar porque hay cosas que ya por seguridad y por privacidad no lo podemos ver. Y al final hay un tema, digamos, de verificación, de ver si ese tema funcionó o no funcionó. Después de, bueno, se me pasó aquí el slide. Después de hacer esto, les montamos esta plataforma, que es la plataforma que yo les quiero compartir realmente, y les cuento todo esto para poder mostrarles la digamos, a dónde llegamos y el insumo que les entregamos. Cuando uno tiene una población entrenada o medianamente entrenada,
entregarle unas herramientas como estas les, se hace muy útil. La Policía Nacional tiene un servicio de estos, es un servicio mundial, digamos, hoy en día tenemos 2.500 inscritos, digamos, 2.500 inscritos en esta plataforma. Esta plataforma es de acceso público y lo que hacemos acá es publicar boletines acerca de phishing, acerca de malware, acerca de ingeniería social, acerca de noticias, acerca de protección de datos personales, acerca de buenas prácticas en seguridad de la información. Ese es, digamos, el primer componente que hay de acceso público. Hay otro componente de acceso público que es esta sandbox. Uno puede, digamos, uno de los componentes de un equipo de respuesta a incidentes informáticos es poner una línea al público en la cual le informen a las personas, pero por más de que uno tenga muchas capacidades de personas hacia atrás y tenga muchas personas sentadas para contestar correos, pues ese tema no se vuelve tan eficiente y en algún momento la persona pues le da pereza y dice, oiga, pero es que yo necesito abrir el correo ya. Les voy a poner un ejemplo de un correo que tenga un aparente spam. Una persona nos escribe y nos dice, yo quiero que usted me revise si este correo es un spam. La única forma de contestar en tiempo real es que yo tenga la cantidad de operadores, más o menos de versus la cantidad de personas que me escriben y eso, digamos, operativamente no tiene un buen costo-beneficio. Entonces montamos una sandbox a través de esta Cuco, que es un open source, y lo que hicimos fue colocarles unas ambos para que usted suba el malware, suba su archivo que pueda ser un archivo extraño, que usted digamos como que no lo ve, ya previamente capacitado, oiga, usted ya verificó que el correo de pronto el remitente no es usted, de pronto está suplantando un banco, o sea, la persona ya tiene un conocimiento básico. Ahí llega, sube su archivo y unas ambos, como todos los que estamos acá conocemos, pues le dice si es o no. Alguien dirá, oiga, pero es que las ambos no son 100% efectivas, obviamente. Eso tiene un gap ahí en el cual, pero la cantidad de personas que se van a evitar y se van a entrenar y van a empezar a generar conciencia son más del pequeño grupo de personas que casualmente puedan subir un archivo y la Sandbox le diga que no es un malware. Y si la Sandbox le dice que no es un malware es porque es un malware de día cero, es un malware que acabó de salir y es lo que ya teníamos, digamos, en algún momento, pero la persona tiene en su cabeza el concepto de que eso está extraño. Oiga, a mí nunca me escriben de Microsoft diciendo que me gané un computador portátil por ser el usuario 1,000,000, que digamos es la típica que uno dice acá, pero se sigue repitiendo y ahora lo han evolucionado con criptomoneda, lo han evolucionado con temas de estas multinivel, empresas multinivel, cosas de ese estilo que le generan o le prometen ganancias inmediatas y ante esa persona, ante eso es muy complicado. Pero si yo los entrego, esa herramienta les permite analizar. Adicionalmente les entregamos otra herramienta que también es de acceso público y son el análisis de las APKs que usted instala en las aplicaciones, en los celulares, perdón. Entonces en los celulares tenemos un riesgo alto y es que todo el mundo instala la aplicación, digamos, que no es legal y arrancaba de un problema y era que nadie sabía, o acá hicimos una encuesta y nadie sabía que existían tiendas oficiales para descargarlas. Uno creería que todo el mundo lo conoce, pero realmente esas cosas no las conocen las personas o no son temas que ellos se pongan a pensar. Nadie se imagina que van a suplantar una tienda como Google Play o la tienda de iPhone o la tienda de Huawei, cualquiera de las tiendas de smartphone. Aquí las personas, nuestros policías suben y pues los ciudadanos en general suben la aplicación y ahí le dice cuál es su nivel de riesgo, cuáles son los permisos que usted tiene que otorgar, cuál es todo el tema que genera. Y al final, digamos que este tema sí necesita de un login, pero no porque no sea de, digamos, de acceso para todo el mundo, sino porque queremos controlar los equipos que ingresan acá, son una CTF. Entonces es un Capture to Flag, pusimos, hoy en día tenemos 318 equipos inscritos, hay equipos de Colombia, su gran mayoría, pero de América Latina, Iberoamérica, en la cual tienen unos retos. Y hemos encontrado, y este nos ha servido para algo, y es que hemos encontrado personas muy, muy valiosas con capacidades que ellos ni siquiera sabían que conocían, y con estos retos los hemos ido entrenando. Eso es lo que les quería contar. Ya para finalizar, nosotros tenemos estas dos conclusiones, y es que, como lo dice Peter Drucker, lo que no se mide no se mejora. Si nosotros no hubiéramos tenido esos indicadores, uno podría entregarle la seguridad de la información a unas máquinas, y realmente por ahí queda una brecha muy grande. Inicialmente las máquinas obviamente tienen una capacidad de mitigación que nunca un humano va a tener, pero eso tiene que estar muy acompañado con un talento humano inicialmente que las sepa administrar, que las sepa configurar y que no las deje como se las entregan los fabricantes. Y el otro es unos usuarios que las ayuden a alimentar de forma eficiente y con criterio, que en su momento no pasa. Y al final, pues, que hay que darle una mirada a lo básico. A veces dedicamos cosas, temas muy tecnológicos y realmente la solución creo que es más fácil de lo que uno se imagina. Eso era lo que les quería contar. Corrí para que no me pasara y creo que le hice exactico. Sí,
La verdad que entrenamiento, hace honor al entrenamiento de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante, la verdad, es que nos pareció, me pareció muy interesante la propuesta. La verdad que estaría para replicarla en las organizaciones. Tenemos dos preguntas en el chat de preguntas y respuestas y tengo un comentario de Paula Venosa, que trabaja en el CERT de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, que dice, me gustó lo que planteaste respecto a la concientización. El concepto de apropiación de la fase 2, hay una reconocida colega en Argentina que se llama Mara Misto Macias, que dice que a las personas, más que verlas como el eslabón más débil, tenemos que verlas como la primer barrera de defensa de nuestra organización. Y creo que tiene que ver con ese concepto de apropiación. Gracias. Ese era uno de los, un comentario de Paula. Y ahora tengo dos preguntas de, seguimos con las preguntas. Ernesto Pérez Esteves es un colega que trabaja en el CECIRT de CEDIA, de Ecuador. Ernesto comenta, en CECIRT CEDIA usamos el sandbox de ustedes. Muchas gracias. Así que ya ves que no solo en Colombia están usando el sandbox. Y en mi caso no es una pregunta, sino una felicitación, pues precisamente es el usuario final la voz más débil en el tema de la seguridad. Si se prepara el usuario final, se mitigan muchos posibles problemas. Bueno, todo tiene sus aristas, o sea, lo vemos como la primer barrera, como la voz más débil, pero por el usuario creo que es donde tenemos que, estamos de acuerdo, tenemos que poner foco. Me gustaría que le brindaras algún comentario a nuestros colegas. John. Sí, muchas gracias. O sea, no sabía que lo utilizaban en Ecuador. Cualquier cosa, digamos, que ustedes vean que podamos mejorar, nosotros tenemos nuestro correo acá, somos parte del FIRS hace ya 11 años. Y la idea es mejorar. Hoy en día estamos implementando la MISP y la idea es, si ustedes tienen MISP en sus CECIR, a través de correo nos ponemos de acuerdo, la sincronizamos. Nosotros tenemos aquí una taxonomía que ya hemos hecho, digamos, y estamos madurando. Muchas gracias por la atención y cualquier cosa que necesiten aquí, la Policía Nacional está a sus órdenes. Bueno, bárbaro. Entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta, por favor? Porque había gente que no podía escribir en el question, en las preguntas y respuestas, en el box. I'm not sure if there is someone that don't speak in Spanish. I think that we all are Spanish speakers, or at least from Brazil, that they can guess a bit Spanish. Otherwise, I would like to thank FIRST and CERT-VR for always supporting us with these initiatives for LACNIC, and for LACNIC CERT is very important to be to bring this kind of activities to our region. Our aim is to bring all the security community together. So thank you very much. Thank you, Lucy, for helping me with the opening remarks and speaking in the name of CERT-VR and FIRST. I'm not sure if Josh, would you like to give some words or something? Josh or... Thank you all. No, it was a great event. Thank you, Graciela, for putting on everything here. Thank you. Okay. Thank you to you for supporting, for giving the support for this organization. Bueno, ahora un saludo final para todos. Muchísimas gracias por participar. Desde el LACNIC siempre estamos preocupados y ocupados en tratar de unir a nuestra comunidad y que nos mantengamos unidos, alertas y buscando siempre alguna actividad de colaboración. Así que los esperamos en nuestros futuros eventos. Espero que sean presenciales. Ok, nos vemos. See you. Bye bye. Thank you, Josh.
bye to everybody.